Muy buenos días, señorías. Abrimos la sesión y, en primer lugar, damos la bienvenida al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, don Antón Leis García, y pasamos a sustanciar el orden del día de la presente reunión. Como ustedes entenderán, hemos acumulado, como viene siendo norma y las directrices de la Cámara, todas las peticiones que coincidían con objeto y sujeto en relación a las comparecencias del director de la ECID. Para ello, si alguien tiene alguna duda, podrá preguntar para que podamos enumerar cada una de las peticiones, pero sin más, las pasamos a tramitar conjuntamente y también sin más dilación, teniendo en cuenta las circunstancias del día de hoy que tienen tanta acumulación de comisiones, cedo la palabra directamente a don Antón Leis García para su intervención. Bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias, presidenta. Señorías, permítanme que empiece mi comparecencia de una forma un tanto inhabitual, y es dándoles las gracias. Y es que hoy hace exactamente 68 días el Pleno de este Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley 1/2023 de 20 de febrero de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la segunda ley de cooperación de nuestra democracia. Una ley largamente esperada, una ley muy debatida, muy participada y muy enriquecida con aportaciones de la sociedad civil y yo creo que muy importante por los trabajos de esta comisión. Por eso quiero reiterar el agradecimiento que el ministro Álvarez les dirigía desde la tribuna del Congreso a los 298 diputados y 260 senadores que con su voto confirmaron a la cooperación como lo que es y debe ser, una verdadera política de Estado a la altura de la solidaridad de los españoles, que año tras año, eurobarómetro tras eurobarómetro, sitúan a nuestro país como uno de los Estados miembros de la Unión Europea más comprometidos con ayudar a otros países. Esta es hoy una ley de todos, y eso es, entre otros, gracias a ustedes, y si me lo permiten también, gracias al esfuerzo de este Gobierno por lograr este consenso. Me parece que todos han visto el talante y el esfuerzo del ministro Álvarez y de la secretaria de Estado, Pilar Cancela, en este empeño. Y modestamente me precio de ser el director de la ECID que probablemente haya pasado más días y más noches en esta casa hablando con todos ustedes. Así que empiezo dándoles las gracias en nombre de mis compañeros y compañeras, los 800 trabajadores y cooperantes en sede y en terreno que conforman la ECID y que llevaban años esperando este momento. Por eso es un honor estar hoy aquí compareciendo ante la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados como director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, dándoles cuenta, en definitiva, a ustedes, representantes de la soberanía popular, del trabajo y los proyectos de la Agencia de Cooperación de todos los españoles, de la agencia cuya misión esencial es precisamente canalizar la solidaridad de la ciudadanía española en todo el mundo. Señorías, en mi exposición voy, por un lado, a darles cuenta del trabajo que llevamos desarrollando en la ECID desde julio de 2021, cuando tomé posesión, y compartir con ustedes también nuestras prioridades para este año 2023, tan importante para la reforma de la cooperación española. Pero déjenme que antes dedique algunas palabras al contexto en el que se encuentra la cooperación internacional en general y la española en particular. Y es que creo que no ha habido momento histórico en el que la cooperación internacional haya sido tan necesaria como en estos momentos. Es un momento donde tener una política de cooperación sólida, estratégica, eficaz y con recursos adecuados es más importante probablemente que nunca. Y es que vivimos en un mundo de crisis superpuestas, lo que algunos analistas han llamado esos neologismos policrisis o permacrisis. Conflictos, desde luego la injusta, injustificada y legítima agresión de Rusia a Ucrania, es quizás el que está teniendo más impacto a escala global, pero no el único, y pienso, por ejemplo, en estos momentos en Sudán. La crisis alimentaria y energética derivada no solo de los efectos globales de la crisis de Ucrania. Y es que ello nos lleva a otra crisis sistémica, existencial, diría yo, para nuestro planeta. La emergencia climática, una crisis de la que el sur global tiene una responsabilidad muy inferior a las consecuencias que sufre. África es responsable únicamente del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cada año se recorta su crecimiento un punto y medio de PIB como consecuencia del cambio climático. Y ello, por supuesto, sin olvidar las consecuencias persistentes de la triple crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19, que nos ha dejado un incremento de la pobreza y de las desigualdades. Les doy tres datos para la reflexión. Desde hace 30 años la pobreza se ha reducido en el mundo de forma constante. Esa dinámica se interrumpió abruptamente en 2020. El número de personas
en pobreza extrema se incrementó en 70 millones hasta los 700 en todo el mundo. Desde entonces, el ritmo de reducción de la pobreza se ha ralentizado notablemente y seguimos en el entorno de los 685 aproximadamente, según el Banco Mundial. Segundo dato, según Naciones Unidas, hoy hay en el mundo 339 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, el récord histórico. La inseguridad alimentaria, tercer dato, afectaba en 2021, último año con cifras de la FAO, a más del 10% de la población mundial, 828 millones de personas, 150 millones más que antes de la pandemia. Todo esto, señorías, nos preocupa y nos ocupa en la ECID y en la cooperación española, y es que en este contexto cooperar no es un ejercicio únicamente de solidaridad, que por supuesto lo es. En el mundo de hoy, las partidas presupuestarias en cooperación no son un gasto, señorías, son una inversión. Una inversión para ayudar a quien más lo necesita, pero también para proteger a nuestros conciudadanos y conciudadanas. La mejor manera de afrontar las crisis que nos azotan no es plegarnos sobre nosotros mismos, sino trabajar con otros para responder ante ellas y prevenir otras. Y hacerlo en un contexto geopolítico complejo, donde diversos actores proponen modelos de desarrollo muy diferentes al nuestro, al de España y al de la Unión Europea, que está basado en nuestros principios y valores, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, la inclusión o la sostenibilidad. En suma, señorías, necesitamos una cooperación española a la altura de las grandes crisis que atraviesa el mundo en estos momentos, y eso supone contar con una agencia con recursos, capacidades e instrumentos adecuados. Esa, señorías, es la apuesta que ha hecho el Gobierno de España y que inspira nuestro trabajo diario en la ECID. Una gran apuesta por la cooperación para el desarrollo sostenible en su doble condición de política pública y de elemento integral, central y definitorio de la acción exterior del Estado, como reza el artículo 1 de la Ley 1/2023. No hablamos de discursos o de palabras, sino de hechos, de un esfuerzo notable de nuestra cooperación y de la ECID, de un refuerzo, perdón, notable de nuestra cooperación y de la ECID como piedra angular de un sistema plural y diverso que tiene en su centro político al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a la Secretaría de Estado. En primer lugar, ese refuerzo se refleja, por supuesto, en la nueva ley. La ley establece, como saben, un objetivo legal que muchos soñaron en las acampadas de los años 90, ¿verdad?, y que hoy es ley. Destinar el 0,7% de nuestra renta a la ayuda al desarrollo en el horizonte 2030. La ley sienta también las bases de un nuevo modelo de cooperación que entronca con las fortalezas históricas de nuestro modelo para ponernos al día y tratar de proyectarnos más allá de la Agenda 2030. Pasamos de la lógica de la ayuda a la lógica de la alianza, y esta ley nos convierte en el primer donante del mundo que abraza el concepto de desarrollo en transición, pensado para trabajar en países de renta media como la de nuestros socios y hermanos iberoamericanos. Y aunque la pobreza siga siendo nuestro principal enemigo, la ley amplía el espectro de nuestros objetivos: derechos humanos, enfoque feminista, gobernanza democrática o acción climática. La ley articula mejor, pienso, un sistema plural y diverso, apostando por la riqueza que supone esa pluralidad y, en concreto, la cooperación descentralizada. Desde AECID queremos construir y reforzar nuestras alianzas con las agencias y departamentos de cooperación autonómicos, así como con la cooperación de entes locales. En cooperación, señorías, todos tenemos que hacer todo lo posible, coordinados y concertados, eso sí, para lograr el mejor y el mayor impacto. La ley refuerza a la ECID como coordinador operativo del sistema, abre la puerta a la transformación de esta agencia, no solo como brazo ejecutor fundamental de nuestra política de cooperación, acción humanitaria y educación para el desarrollo y la ciudadanía global, sino también como coordinadora operativa y promotora y gestora de alianzas para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, el compromiso con una cooperación reforzada ha tenido otro reflejo importante en las leyes de presupuestos generales del Estado de estos últimos años, que nos han permitido, señorías, recuperar 10 años de abandono de la política pública de cooperación. En 2017, la OCDE española ascendía aproximadamente a 2.230 millones de dólares, el 0,19% de nuestra renta nacional bruta. Algo más del 0,12 al que llegamos en 2015, pero en un nivel que, por utilizar un símil deportivo, nos situaba en los puestos de descenso de la tabla de donantes del CAD. Las cifras preliminares de la OCDE para el año pasado, publicadas hace apenas unos días, nos situaban ya en 4.000 millones este año, el 0,30% de la renta nacional bruta, un nivel todavía insuficiente, pero que nos empieza a situar en la mitad de la tabla, por continuar con el mismo símil. Y los presupuestos generales del Estado para 2023 fijan un objetivo de más de 4.400 millones, el 0,34, el nivel más alto en más de una década. De mantener esa trayectoria, alcanzaremos el objetivo de la ley. En los dos últimos años hemos doblado el presupuesto de la ECID. Hemos pasado de gestionar alrededor de 360 millones en 2021 a más de 708 en 2023. Eran menos de 300 en 2017. Sumando distintos instrumentos, la ECID gestiona hoy un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, recuperando así una década
en apenas 2 ejercicios. Esto supone para nosotros un gran espaldarazo y, no se lo oculto, también un gran desafío. Aprobada la ley y ampliado nuestro músculo financiero, nuestra prioridad es reforzar nuestras estructuras y mejorar nuestro funcionamiento. Lograr, en definitiva, el refuerzo institucional que necesitamos para cooperar más, pero también para cooperar mejor. Señorías, quiero hablarles de lo que hemos hecho en este tiempo, en estos 18 meses donde mi gestión se ha centrado fundamentalmente en 5 líneas de actuación. En primer lugar, hemos intentado sentar las bases de una ambiciosa reforma de la ECID en paralelo a la reforma legislativa. Estamos trabajando en el desarrollo reglamentario, y a ello me referiré más adelante, pero el cambio en la agencia ya ha empezado y tenemos una hoja de ruta clara y estamos empezando a ver resultados. Esa hoja de ruta, señorías, es el plan de acción de la AECID que adoptó el Consejo Rector en octubre del año pasado bajo el título «Generamos oportunidades para un mundo más justo, sostenible y próspero. Cooperamos, cambiamos». Es el producto final de un amplio diagnóstico que ha incluido un proceso de consulta con el personal de la agencia y una lectura atenta de recomendaciones de distintos organismos, incluido el Consejo de Cooperación. El plan, como decía, tiene 2 pilares. Cooperamos sobre las prioridades estratégicas de nuestro trabajo de cooperación y cambiamos sobre el funcionamiento y reforma de la propia ECID, divididos a su vez en 13 ejes y 144 actuaciones concretas. En nuestro plan de acción, y esta sería la segunda línea, nuestra primera gran prioridad es responder a las grandes crisis globales, no solo desde la acción humanitaria, sino también desde un enfoque de resiliencia ante estos desafíos, dirigido a promover el desarrollo sostenible y lograr acelerar el paso en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el verano de 2021, la actualidad internacional ha estado dominada por 3 grandes crisis humanitarias, de las que creo la ECID y la cooperación española han respondido de manera ejemplar. Primero, Afganistán. Desde el primer momento, la ECID estuvo implicada en la evacuación de nuestros colaboradores afganos, muchos de ellos extrabajadores de la propia agencia. Y desde agosto de 2021, la ECID y nuestro ministerio han desembolsado casi 40 millones de euros y suministrado 2,2 millones de vacunas a refugiados afganos. Nuestra preocupación se ha centrado sobre todo en las niñas, las adolescentes y las mujeres afganas. Sus derechos han sido y continúan siendo nuestra primera prioridad y seguimos con preocupación las distintas prohibiciones y restricciones a la labor de las trabajadoras humanitarias que constituyen una grave vulneración de los principios humanitarios. La segunda gran crisis fue la ilegítima, injusta e injustificada invasión de Ucrania en febrero de 2022. Nuestra respuesta en Ucrania y para Ucrania no tiene precedentes. El año pasado fueron más de 38 millones de euros, la mayor respuesta para un solo país en la historia de la acción humanitaria española. La invasión empezó el 24 de febrero y solo 2 días más tarde acompañaba al ministro Álvarez a la base de Torrejón para supervisar el primer envío humanitario a Ucrania. En los meses siguientes coordinamos nuestra respuesta humanitaria con comunidades autónomas, entes locales y sociedad civil. Continuamos con envíos bilaterales, incluido 14 generadores y otro material en colaboración con empresas y otros actores. Movilizamos recursos a través de ONGs españolas presentes en la cena. Colaboramos estrechamente con organismos de Naciones Unidas y Cruz Roja y trabajamos con la UNESCO para la preservación y recuperación del patrimonio cultural ucraniano. Ucrania nos ha ocupado mucho en estos meses, señorías, no cabe duda, pero no olvidamos también las otras Ucranias del mundo. En todos y cada uno de los 7 contextos humanitarios prioritarios para la ECID, del Sahel a Colombia, de Haití a Palestina o a campamentos de población saharaui, donde seguimos siendo, señorías, el primer donante bilateral, nuestra contribución financiera se ha incrementado en 2022. Este mensaje es muy importante. España y su acción humanitaria, su cooperación, están donde se les necesita. Y la tercera gran crisis ha sido la del terrible terremoto en Turquía y Siria del pasado 6 de febrero. Aquí también hemos reaccionado de manera rápida y contundente. Apenas 72 horas después, desde la petición de ayuda, se desplegaba en Iskenderun, provincia de Hatay, una de las zonas más afectadas por el terremoto, nuestro hospital de campaña, el STARP. Fuimos el primer equipo de emergencia certificado por la OMS en abrir sus puertas y nuestros chalecos rojos, señorías, han hecho un trabajo encomiable. En 3 rotaciones de 45 días y noches han participado 195 profesionales y voluntarios de lo mejor que España puede ofrecer, nuestra sanidad pública y sus equipos de emergencias. Provienen de todas las comunidades autónomas, del Ayuntamiento de Madrid y de varias ONGs, además de la propia ECID. Han atendido a 7.387 pacientes, el 45,6% de todos los pacientes atendidos por los equipos médicos internacionales presentes en la zona. Y en ese tiempo, el hospital atendió 12 partos, siendo el primero de ellos el de una niña, Wafa, o Valentina, como cariñosamente la apodaron nuestros compañeros por haber nacido el 14 de febrero.
El equipo START ha demostrado ser la joya de corona de una acción humanitaria de la que los españoles podemos sentirnos orgullosos. En apenas 2 meses, el hospital estará listo para volver a salvar vidas allá donde sea necesario. Además, hemos comprometido 4,4 millones de euros en ayuda humanitaria, repartido a partes iguales entre Turquía y Siria, y ofrecido a Turquía hasta 50 millones de euros en créditos blandos para reconstrucción. En suma, señorías, en los momentos más que complicados que atraviesa el mundo, la ECID y la cooperación española han estado a la altura. Nuestro tercer objetivo en este tiempo ha sido acercarnos a nuestros socios, reforzando el perfil estratégico de nuestras intervenciones y redinamizando nuestra relación con ellos a partir de enfoques bilaterales, pero también regionales. Citaré simplemente, de manera breve, algunos ejemplos de iniciativas recientes que hemos impulsado en este tiempo. En América Latina y Caribe hemos lanzado, tras un proceso muy participativo, nuestro nuevo programa Democracia. Buscamos crear las condiciones para dialogar sobre el estado de las democracias en la región, donde España tiene mucho que compartir, enlazar el trabajo en materia de gobernanza con otras cuestiones que van más allá y que son clave para crear democracias incluyentes, como la fiscalidad, el diálogo social o la lucha contra la desinformación y los derechos en el ámbito digital, y lanzar un nuevo esquema de apoyo a defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores. Estamos también transformando nuestros centros de formación en verdaderos espacios de generación de conocimiento con perspectiva regional. Este año tendrán un presupuesto propio y reforzaremos nuestro programa Interconecta, que está centrado en la innovación y el conocimiento. En África y Oriente Medio vamos a renovar las prioridades de nuestra cooperación a nivel regional. Estamos diseñando un nuevo programa regional MASAR para el sur del Mediterráneo, que mantenga las prioridades actuales en mujer y agua, pero que busque otros enfoques, por ejemplo el de juventud, empleo y oportunidades. Hemos dado gran importancia al Sahel como región estratégica. Hemos presidido 3 años seguidos la Alianza Sahel, nuestra principal plataforma o la principal plataforma de coordinación de donantes en la región, y en 2 viajes del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se ha impulsado la renovación y ampliación de nuestras alianzas regionales con la Unión Africana y con la CDAO en particular. En África subsahariana estamos prestando especial atención, señorías, en estos momentos a la seguridad alimentaria, con proyectos muy importantes como el que ha, por ejemplo, logrado cuadruplicar el consumo de pescado por habitante en Mauritania, especialmente entre poblaciones vulnerables. Señorías, el cuarto lugar, el objetivo que hemos perseguido en estos 18 meses ha sido intentar hacer una cooperación más estratégica. Tenemos que volver a ser una cooperación reconocible, con imagen de marca, que no se disperse en multitud de acciones de tamaño e impacto limitado y a veces inconexas. Ahora que crecemos, tenemos que hacerlo de manera sana, estratégica e incrementando el impacto y volumen medio de nuestras acciones. Ello supone, por un lado, reforzar nuestro trabajo en sectores prioritarios y, en concreto, en lo que hemos denominado como semáforo, a partir de 3 colores. En primer lugar, el color morado de la igualdad de género, donde hemos incrementado nuestro volumen de compromisos en un 60% entre 2018 y 2022 y lanzado un programa global, el Ellas Más, que persigue el empoderamiento político y económico de las mujeres. Solo entre 2021 y 2022 hemos incrementado el presupuesto en cooperación feminista un 36%. En lugares como Etiopía, estamos luchando contra la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. Y mantenemos un compromiso firme con los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, incluidos los de otros colectivos particularmente discriminados en situación de vulnerabilidad, como el colectivo LGTBI, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas y afrodescendientes. El segundo sector clave en nuestro semáforo es el de la salud. España, con un sistema público diseñado y extendido apenas unos años después de dejar nosotros mismos de ser país receptor de AODE, tiene mucho que contribuir para ayudar a sus socios, a nuestros socios, a lograr la cobertura sanitaria universal en línea con el ODS-3. Del trabajo conjunto de la ECID con Mozambique, por ejemplo, señorías, ha salido la esperanza de una vacuna contra la malaria. Y hemos dado lo mejor de nosotros mismos en la lucha contra la pandemia. Somos el 6º donante de vacunas contra la COVID-19 y el 2º en América Latina. Casi 64 millones de dosis en estos momentos. El año pasado lanzamos desde AECID un nuevo programa en materia de salud, del que ya hemos aprobado 9 millones de euros para apoyar con cooperación técnica a los sistemas sanitarios de nuestros países socios, en muchos casos en sinergia con nuestro programa de formación médica especializada, que es un referente internacional en la materia. Somos miembros fundadores del Fondo de Pandemias, impulsado por el G20 el año pasado y gestionado por el Banco Mundial, y hemos incrementado nuestra contribución al Fondo Global contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis en un 30%, hasta 130 millones de euros para los próximos años. La ECID ha participado también en la elaboración de una estrategia de salud global que verá la luz este año.
morado, blanco y verde. Estamos reverdeciendo nuestra cooperación, apostando por un enfoque de transición ecológica justa. En 2021 lanzamos un programa global de transición ecológica que ha pasado de 1 millón de euros a 10 millones de euros en 2023, centrado en economía circular, soluciones basadas en la naturaleza y lucha contra la sequía y la desertificación, sectores donde España, su sector público, también su sector privado, tienen mucho que aportar. En este año reservaremos casi 30 millones de euros a asociaciones multilaterales estratégicas en el ámbito climático y a través del FOMPRODE, futuro FEDES, contribuiremos a incrementar la financiación climática española en un 50% hasta 2025, en línea con el compromiso del presidente del Gobierno adquirido en la COP26 de Glasgow. No olvidamos otros sectores tradicionales de nuestra cooperación. El Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento cuenta este año, por primera vez en muchos años, con recursos adicionales para donación en América Latina y Caribe. En el ámbito de la cultura y desarrollo, otro de nuestros grandes patrimonios, estamos trabajando en una nueva estrategia que nos siga situando como pioneros para situar a la cultura como motor de progreso, de desarrollo, de inclusión y de sostenibilidad en los países donde trabajamos. Nuestras becas siguen generando oportunidades que cambian vidas. Este año serán 520. Además de estos enfoques sectoriales, una cooperación estratégica requiere también de una modernización de nuestros instrumentos y hemos dado pasos también en esta dirección. Nuestra cooperación financiera, a la espera de la sustitución del actual FOMPRODE por el FEDES, continúa operando en un marco excesivamente complejo y burocrático, pero pese a ello hemos logrado aprobar el año pasado, en Consejo de Ministros, operaciones por valor de más de 200 millones y en el Comité Ejecutivo de FOMPRODE otros 242 millones, cifras solo comparables a las de 2020 en los últimos años. Y seguimos apostando por alianzas con las instituciones financieras internacionales como el FIDA, el BID o el Banco Mundial, pero también, y cada vez con más énfasis, señorías, por operaciones de sector privado e inversión de impacto, como nuestra alianza con COFIDES para impulsar las energías solares en África o el Fondo Uruma, considerado por la OCDE como una buena práctica para movilizar la inversión privada sostenible. En este tiempo hemos renovado y ampliado nuestra alianza con la sociedad civil. Las convocatorias de la AECID se han incrementado notablemente, con 10 millones de euros adicionales a los ingresos tributarios en 2022 y otros 20 millones en 2023. Así, nuestra convocatoria de convenios pasó de 160 millones en 4 años, del 2018 al 2022, a 180 en 2022 a 2026. Se incrementan también el resto de convocatorias, como la de proyectos, que pasa de algo más de 27 millones en 2021 a 32 millones en 2022 y a 45 millones en 2023, donde se hará un énfasis fundamental en la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Estamos modernizando y ampliando la convocatoria de acciones de innovación, que este año tendrá una línea especial para actividades de conocimiento que contribuyan a la mejora de la capacidad analítica de la cooperación española. Hemos reformado la orden de bases de subvenciones para incrementar la flexibilidad de nuestras convocatorias y anualmente hemos comenzado a publicar desde el año pasado una previsión de nuestras convocatorias, lo que facilita la planificación estratégica por parte de la agencia, pero también de las potenciales organizaciones beneficiarias. Y además, el Gobierno ha adoptado un nuevo marco de relación con la coordinadora de ONGDs para favorecer y crear el espacio para un diálogo fluido más allá de las actividades concretas que realizamos juntos. La irrupción del mundo empresarial en el ámbito de la sostenibilidad, véanse los estándares ESG, también nos interpela a seguir tejiendo redes con el sector privado, señorías, el de nuestros países socios y también el sector privado español, como inversor en el exterior y como motor de desarrollo sostenible a través de alianzas público-privadas. Y continuamos reforzando nuestra alianza con la cooperación descentralizada. Este año lanzaremos un nuevo convenio humanitario en el que participarán 14 comunidades autónomas y hemos establecido un marco de financiación de proyectos con la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad con focos, además de la sólida relación que tenemos ya con la FEMP desde hace muchos años. La quinta línea de acción de este tiempo ha sido la de mejorar nuestra capacidad de gestión. A pesar de ese incremento presupuestario, señorías, hemos logrado mejorar esta capacidad de gestión gracias al compromiso de un personal, el de la AECID, que trabaja en condiciones muy difíciles. Nuestra ejecución presupuestaria en 2022 ha sido la mejor de los últimos 5 años. Hemos ejecutado el 95,14% del presupuesto nacional y, en lo que respecta a la cooperación delegada de la Unión Europea, se ha ejecutado el 52,23% de los fondos estimados a principios de año, la cifra más alta de los últimos años.
Y como saben, no hemos perdido el 48% restante, porque los proyectos comunitarios se ejecutan sobre varios ejercicios y esos fondos siguen disponibles para sus objetivos. En diciembre de 2021, la ECID obtuvo su reacreditación como entidad gestora de fondos comunitarios por parte de la Comisión Europea, tras una exhaustiva auditoría externa de 7 pilares. Hemos seguido revisando nuestros procesos internos. Hemos introducido una nueva sede electrónica para mejorar la comunicación con los ciudadanos y beneficiarios de nuestras subvenciones. Estamos impulsando un ambicioso plan de transformación digital que mejorará nuestro funcionamiento externo e interno. Y estamos también mejorando las condiciones laborales de nuestro personal bajo la óptica del deber de cuidado establecido en la nueva ley, a la espera, por supuesto, de un nuevo estatuto para la ECID y un nuevo estatuto de las personas cooperantes. Me refiero, por ejemplo, al pago de los gastos de vivienda que mejora las condiciones de nuestros expatriados en 9 destinos donde la situación de seguridad es más compleja mediante el pago de estos gastos de vivienda en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022. Estamos a punto de integrar 3 nuevos centros culturales en nuestra red. Son los de Guatemala, Nicaragua y Panamá, donde hasta ahora existían centros llamados mixtos, no pertenecientes formalmente a la red de AECID. La red exterior de AECID se complementará también con una nueva oficina de cooperación en Túnez y la activación o reactivación de las antenas en Líbano y Venezuela. En todas estas cuestiones queda mucho por hacer. La ECID necesita seguir reformándose para mejorar su funcionamiento como agencia estatal y como actor de cooperación. El desarrollo reglamentario de la ley nos va a permitir dar saltos cualitativos, pero vamos avanzando con paso firme. Señorías, paso a hablarles ya del futuro inmediato. Este año tenemos, por simplificar, 3 grandes prioridades. En primer lugar, desde la ECID estamos impulsando el desarrollo reglamentario de la ley, de su ley, de nuestra ley, crucial para aterrizar el nuevo marco legislativo sobre el terreno. Estamos actualmente trabajando en 4 reales decretos bajo el impulso político de nuestro Ministerio y de nuestra Secretaría de Estado. El nuevo estatuto para la ECID, el estatuto de las personas cooperantes, el Estatuto del Nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible y el Real Decreto por el que se regulan las ayudas y subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo sostenible y de acción humanitaria. Estos 4 reales decretos complementarán otros textos reglamentarios sobre el futuro Consejo Superior de Cooperación, la Conferencia Sectorial y la Comisión Interministerial previstas en la ley, sobre las que está trabajando nuestro Ministerio. La tramitación de todos ellos está en marcha y seguimos apostando por un enfoque tan participativo como el que dio lugar a esta ley. Se han organizado 4 sesiones monográficas de la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación y se han completado los trámites de consulta pública previa respecto a personas cooperantes y FEDES, de los que hemos obtenido muy buenas aportaciones, ya se lo digo. El trámite de consulta previa está en estos momentos abierto, comenzó a finales de la semana pasada, para subvenciones. En lo que respecta al estatuto de la ECID, y voy a describir brevemente cada uno de ellos, nuestro objetivo es triple. En primer lugar, desarrollar la Ley 1/2023 en lo relativo a la agencia como piedra angular del sistema. El borrador de estatuto incorpora las nuevas funciones que nos atribuye la ley, la promoción de alianzas, la coordinación operativa del sistema, el apoyo a la cooperación descentralizada, más en educación para el desarrollo de la ciudadanía global, refuerzo de la acción humanitaria, y se añade también un mayor énfasis en principios de actuación como la transparencia, el deber de cuidado de nuestro personal o la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia e impacto en nuestra actuación, objetivos fundamentales para nosotros. En segundo lugar, buscamos regular el nuevo marco operativo de la ECID, incluyendo mejoras en nuestra gestión. El estatuto desarrollará algunas de las novedades de la ley en materia de recursos humanos, la posible o la futura suscripción de un convenio colectivo propio o mecanismos para la movilidad entre sede y terreno, promoviendo así una verdadera carrera profesional en la ECID. En este ámbito esperamos aprobar un nuevo contrato de gestión para los próximos años inmediatamente después del nuevo estatuto. Estatuto, contrato de gestión, enmarcados por supuesto en la ley, son los 3 primeros pasos muy importantes, decisivos, pero los 3 primeros pasos de una reforma interna de la ECID que ha de completarse por supuesto en los próximos años. En tercer lugar, queremos desarrollar un nuevo organigrama funcional que reemplace el actual, que fue diseñado en el año 2007, que esté alineado con las nuevas funciones y las necesidades de la cooperación española y de las dinámicas internacionales a las que me refería al principio de mi exposición. Queremos, en particular, reforzar nuestra capacidad de gestión económico-financiera, la capacidad analítica y sectorial de la agencia, sin restar peso a lo geográfico, que continúa siendo fundamental
para nosotros y para cualquier agencia de cooperación. Necesitamos reforzar instrumentos como la cooperación financiera, las alianzas multiactor y subrayar, quizás más, en nuestro organigrama alguna de nuestras señas de identidad, como la cooperación feminista. En segundo lugar, el Estatuto de las Personas Cooperantes, por su parte, busca desarrollar el artículo 44 de la nueva ley con un objetivo claro: consolidar una carrera profesional que sea digna, que sea atractiva y que sea motivadora para las 6.689 personas que representan a España y a la solidaridad de nuestra ciudadanía en los cuatro rincones del mundo. Los retos globales a los que me refería al principio de mi intervención requieren no solo de buena voluntad y de compromiso solidario, sino de profesionales altamente cualificados y preparados para afrontarlos. Necesitamos también, señoría, rejuvenecer nuestro talento. En AECID hemos recuperado tras bastantes años las becas de jóvenes cooperantes y nuestra reforma debería ofrecer oportunidades para los profesionales de la cooperación. Pero tenemos que avanzar en esas condiciones laborales y profesionales de todo el colectivo, más allá de la AECID. Se lo debemos, señorías. En tercer lugar, el Real Decreto del FEDES busca desarrollar los artículos 16 y siguientes de la ley. Necesitamos un marco jurídico más ágil y eficaz para una cooperación financiera imprescindible para apalancar los recursos financieros necesarios y cubrir así el déficit de financiación del desarrollo sostenible, que se estima alrededor de 3,9 billones de dólares al año, lo que es aproximadamente 20 veces más que toda la ayuda al desarrollo que en estos momentos gestionan los donantes. Queremos incorporar nuevos productos financieros, garantías, préstamos basados en el diálogo de políticas. Queremos aprovechar las oportunidades que ofrece la iniciativa europea Global Gateway. Queremos reforzar nuestra alianza con los organismos financieros internacionales y abrir vías innovadoras de colaboración con el sector privado y la inversión sostenible. Por último, el Real Decreto de Subvenciones presenta una gran complejidad técnica, pero es fundamental para nuestro trabajo diario. Esta norma revisará en profundidad los procedimientos administrativos de las subvenciones de cooperación. El objetivo, la llamada desburocratización, simplificar trámites, adaptar la normativa a la realidad de la cooperación, poner más énfasis en el impacto de los proyectos, en sus resultados concretos. Una apuesta por instrumentos más sencillos, sin por ello renunciar, y lo subrayo, al contrario, la necesaria eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Por último, y aunque no se trata de un texto reglamentario, la AECID está colaborando activamente en la elaboración del sexto plan director de la cooperación española, donde se definirán el qué, el dónde y el cómo de nuestro nuevo modelo de cooperación, el que impulsa la ley, durante los próximos cuatro años. Ese proceso participativo está comenzando en estos momentos. Nuestra segunda prioridad este año, en estos meses, es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y acompañar el liderazgo de nuestro país en la agenda de cooperación europea. Nuestras prioridades fueron avanzadas ya por la Secretaría de Estado de Cooperación en su última comparecencia y no abundaré en ello. Desde la AECID contribuiremos activamente desde la cooperación española, en el marco de la cooperación española, al éxito de la cumbre Unión Europea-CELAC prevista para mediados de julio, apostando por una agenda birregional renovada, centrada en el desarrollo sostenible y en los valores que llevamos promoviendo en la región desde hace casi 40 años. En este marco, convocaremos una reunión de directores de agencias de cooperación y de directores humanitarios de los Estados miembros en Madrid a finales de julio para tratar estas cuestiones desde una perspectiva de los actores que trabajamos día a día en el terreno. Queremos, sobre todo, reflexionar conjuntamente sobre el papel de cada uno de estos actores, de desarrollo, humanitarios, etcétera, en las grandes crisis que afrontamos: Ucrania, inseguridad alimentaria y crisis climática, entre otras. Y en nuestra faceta cultural estaremos particularmente activos durante la presidencia, tanto en Bruselas como en las capitales europeas de países candidatos y también en Iberoamérica. Aprovecharemos igualmente efemérides como el año Picasso, el 150 aniversario de ese espacio único que es la Real Academia de España en Roma, que celebramos este año. Pero más allá de la presidencia, la agencia trabajará para continuar haciendo de la cooperación española una cooperación más europea y de la cooperación europea una cooperación más española. De las 168 iniciativas del Equipo Europa actualmente en desarrollo, o TEIS, por sus siglas en inglés, la AECID participa en alrededor de 60, con un compromiso de fondos de alrededor de 1.700 millones de euros. Tenemos la ambición de desempeñar un papel clave en la iniciativa Global Gateway para promover la inversión sostenible en todo el mundo y en particular en América Latina y Caribe. Lideramos o tenemos una participación muy activa en TEIS globales, regionales,
y nacionales en áreas como la transición ecológica justa, la digitalización o el desarrollo humano. Y seguiremos siendo un gestor fiable de fondos de cooperación delegada con un presupuesto estimado este año de alrededor de 100 millones de euros. El tercer objetivo en este tiempo es seguir haciendo nuestro trabajo diario frente a los grandes desafíos globales. Nuestro presupuesto humanitario seguirá aumentando, por desgracia. Este año serán al menos 110 millones de euros de AECID solamente. Piensen que en el año 2016 el presupuesto de nuestra Oficina de Acción Humanitaria era solo de 26 millones y en 2021 alrededor de 75 millones. Aquí hay una buena noticia, la apuesta por la lucha contra las causas de estas crisis humanitarias y la respuesta humanitaria, y una mala, y es que estas necesidades humanitarias están aumentando exponencialmente en el mundo. Lo haremos desde el compromiso con el multilateralismo y desarrollando la nueva estrategia de diplomacia humanitaria, cuya elaboración participamos activamente y que el ministro de Cooperación, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha presentado recientemente en ambas cámaras. Este año seguiremos muy pendientes de Ucrania, señorías, que se ha convertido ya en un contexto humanitario priorizado y donde todos esperamos ver pronto una paz justa en un futuro próximo. Incrementaremos de nuevo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, muy centrado en educación, en salud y en la prestación de otros servicios básicos y el mantenimiento de la infraestructura esencial. Y además de la acción humanitaria, abriremos una nueva línea de trabajo para promover la resiliencia, recuperación y reconstrucción del país. Estamos actualmente definiendo los detalles de estas. Pero Ucrania no nos hará olvidar Haití, como nos pedía el Gran Forges, país que he podido visitar el mes pasado, y también otros tantos lugares de crisis. Les anticipo también que este año, como el pasado, incrementaremos nuestro compromiso con todos y cada uno de los contextos humanitarios donde trabajamos. Y estamos muy pendientes también de la situación de inseguridad alimentaria que sufre todo el mundo y de manera muy intensa el sur global. Daremos seguimiento al plan de choque lanzado por el presidente del Gobierno el pasado mes de enero desde la base del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas y dotado con 14,4 millones de euros, adicionales a su vez a los 236 millones comprometidos para los próximos tres años para seguridad alimentaria por el propio presidente en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Ayer mismo, señorías, llegaba un barco del PMA a Yemen con 30.000 toneladas de trigo, financiado en parte por España en el marco de la iniciativa de nuestros amigos ucranianos Grano desde Ucrania, Grain from Ukraine. Concluyo ya, señorías, vivimos momentos de grandes desafíos, también de oportunidades y de desafíos para el progreso de la humanidad y para el desarrollo sostenible, y también para la cooperación internacional y para la cooperación española. Son momentos de cambio que requieren determinación, ambición y diálogo en línea con lo que debe ser y es, afortunadamente, una política de Estado. Ya hemos dado, junto a ustedes, señorías, el primer gran paso de esta reforma con la aprobación de una ley vanguardista, ambiciosa, transformadora. Grandes progresos se han hecho ya en el ámbito presupuestario, como describía. Empezamos a tener una AECID y una cooperación española razonablemente dotada desde el punto de vista de los recursos financieros. Ahora toca el desarrollo reglamentario y en eso estamos. Vamos dando pasos, algunos modestos y otros de gran envergadura que he tratado de exponerles en esta comparecencia con el objeto de avanzar en la reforma de nuestra cooperación y de una nueva AECID. Queda quizás lo más complicado: potenciar las capacidades, rediseñar los instrumentos, movilizar los recursos humanos necesarios y optimizar las condiciones en las que trabajamos. Hemos vivido demasiado tiempo de la vocación y del compromiso de nuestro personal y de nuestros cooperantes, y es hora de corresponderles con mejoras en su entorno de trabajo. Y cierro precisamente como empecé, con otro agradecimiento, esta vez precisamente a los y las profesionales de la AECID por su compromiso, dedicación y profesionalismo, y de manera general a todos nuestros cooperantes, a todas las personas cooperantes, que son también embajadores de España en todo el mundo. Es un verdadero orgullo trabajar junto a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Leis. Muchas gracias no solo por su exposición, sino también por su presencia aquí. Y para abrir el turno de palabra que correspondiera a los grupos, permítanme primero hacer
trasladar una petición que se me ha hecho llegar por parte de algunas portavocías, ya que hay coincidente otra comisión en estos momentos. Si no existe inconveniente, en el momento en el que se reincorporen, sería en el momento en el que les facilitaríamos su turno de palabra. Si nadie manifiesta su disconformidad al respecto, así lo haríamos. En estos momentos hablamos de dos portavocías, el caso del Grupo Parlamentario Vasco y el caso del Grupo Confederal de Unidas Podemos. Entendiendo así y sabiendo que en primer lugar le correspondería la palabra a la señora Gorospe, que está en esta circunstancia, daríamos pues paso, en este caso por un tiempo máximo de 7 minutos, a la portavoz del Grupo Parlamentario Plural, la señora Illa Mora. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día a tothom. Buenos días. Señor director general, de nuevo, es un placer volver a verle, sinceramente, y yo iré muy, muy directa porque también deberé ausentarme en algún momento y volveré más tarde, entonces ya le escucharé la respuesta si, por también coincidencias con otra mesa y portavoces. Usted ha desgranado, ¿no?, todo lo bien o todo lo bueno que han hecho, lo cual me parece lógico, es lo que le corresponde a usted, entonces yo iré brevemente a plantearle algunas cuestiones que no me han quedado claras y algunas dudas que tengo. Usted ha hablado del desarrollo legislativo que está en marcha, ha dicho alguna cosa general de cuatro proyectos, ¿no?, de Real Decreto que están en trabajo. A mí me gustaría saber, al margen del contenido de estos cuatro Reales Decretos, sé que todavía están a tiempo porque la ley prevé, ¿no?, 6 meses, pero si nos puede concretar el calendario. Supongo que me dirá que lo van a cumplir, pero si lo puede concretar un poco, se lo agradecería. Y después, a cosas muy, muy concretas. Me ha parecido que no hablaba del tema, pero si lo ha dicho, disculpe. En relación a, porque también precisa de desarrollo reglamentario, los órganos de coordinación y de consulta, el Consejo Superior de Cooperación, la cooperación interministerial, etcétera. ¿En qué estado está este desarrollo de lo que prevé el artículo 27? Después, en relación al estatuto del cooperante, que sí que ha dicho, ¿no?, que ya ha terminado la fase de consulta pública y demás, no sé si va a contemplar una cobertura legal para las víctimas cooperantes, porque esto nos lo han hecho llegar desde varios colectivos. Y entonces, como no se las contempla como víctimas de terrorismo, parece que hay un vacío legal, parece que no tienen cobertura, no sé cómo prevén solucionar este problema. Después también, si se ha creado ya, me gustaría saber, el Grupo de Trabajo para el Diseño Institucional de la Cooperación Financiera, el que prevé la disposición adicional segunda. Y ya, por último, y ve que no utilizo los 7 minutos de ninguna forma, usted ha hablado de ha mencionado la cooperación descentralizada, que sabe que para nosotros es esencial, lo manifestamos siempre y siempre que podemos lo recordamos. Y usted en su discurso ha hablado un segundo de la cooperación delegada, que sabe que para nosotros fue el punto determinante de nuestro voto. Y usted aquí ha hablado de los tantos por ciento de ejecución y ha resaltado, lo que me parece importante, que no se va a perder el dinero que todavía no se ha ejecutado, lo cual es de agradecer si tenemos en cuenta que en los fondos europeos España está a la cola en los fondos estructurales en nivel de absorción. Pero más allá de este tanto por ciento de ejecución, a mí me gustaría saber si ha habido algún cambio práctico en la cooperación delegada. Porque a nosotros en la negociación de la ley, como terminó el proyecto, nos parecía que no. Entonces, si se observa alguna cosa y si nos lo puede explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Illa Mora. A continuación, por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra la señora Dantas. ¿Se me oye? Vale. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor director. Si me permite también, mi grupo parlamentario, queremos empezar agradeciendo la buena voluntad de diálogo que ha tenido AECID, usted personalmente, con lo cual siempre es mucho mejor trabajar en esta casa cuando hay este tipo de diálogo. Dicho eso,
Yo empezaré, intentaré ir muy rápido porque tengo muchas preguntas. Yo intentaré dividir en dos tiempos mi intervención. La primera con siete preguntas específicas sobre artículos de la ley de cooperación. De hecho, creo que la mayoría, supongo que usted ha contestado, he estado también apuntando lo que ha dicho usted, pero de todas maneras volveré a preguntarle. Y la segunda parte de mi intervención es una parte más ideológica, pero no por esto subjetiva, y también con preguntas sobre algo que nos preocupa muchísimo a mi grupo parlamentario, que es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y las políticas españolas de cooperación. Dicho eso, nosotras hemos hecho, desde mi grupo parlamentario, hemos hecho un esfuerzo muy grande para dejar de lado, obviamente, todas las diferencias, sobre todo las más profundas, para aprobar la nueva ley de cooperación y solidaridad global, para que fuera una ley que estuviese realmente a la altura de los retos importantísimos que desde Cataluña pensamos que tenía que tener esta ley, ¿no? Para nosotras, según nosotras, es una buena ley. Obviamente no es una ley que haya a la que nosotras hayamos podido incidir con todo el 100% de nuestras enmiendas, pero como he dicho antes, es una ley bastante dialogada, para nosotras sí que es una buena ley. Pero ahora tenemos muchísimo trabajo pendiente, como también se ha referido usted, y mucho trabajo a desplegar, como también se ha referido usted, así que ustedes nos encontrarán en este trabajo a desplegar, como hemos demostrado antes en el trámite de la ley, pero somos unas aliadas en este sentido con un listón de exigencia muy, pero que muy elevado. Y no les dejaremos pasar ni una. Creo que ya se lo hemos demostrado, señor director, de hecho, y este final de legislatura no será diferente, ¿no? Empiezo haciéndole unas preguntas muy concretas. La primera es si nos podría aclarar qué papel tendrá la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo en relación con la ECID. La segunda pregunta, ¿nos podría aclarar qué papel tendrán los agentes locales, las comunidades autónomas en el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global? La tercera pregunta, intentaré ir muy rápido porque creo que no me dará tiempo, es sobre la conferencia sectorial, los planes directores, país, etcétera. La cuarta pregunta, nos interesa mucho saber, usted ha tocado en pasant este tema, si puede usted hacer un poco más de 5 céntimos, ¿cómo AESI dará el crecimiento eco? La quinta pregunta usted ha contestado, pero de todas maneras es sobre el personal, subvenciones, ayuda, todo esto estará en el reglamento, pero si usted pudiera profundizar un poco más, es una de nuestras preguntas. La sexta pregunta que nos interesa muchísimo, que para nosotras es muy importante el tema, es sobre la educación para el desarrollo. Nos gustaría saber sobre la financiación, porque es prioritaria. Porque una de las principales barreras para el derecho a la educación en el mundo es la falta de financiación sostenible. El mundo no podrá alcanzar el ODS 4, por ejemplo, sin el aumento significativo y muy bien orientado de la financiación. Pensamos que es urgente, urgentísimo cumplir con las pautas de referencias internacionales y también regionales de asignar eficazmente los recursos, si usted puede decir algo también. La séptima y última pregunta, muy específica de artículos de la ley, es ¿cómo piensan ustedes fomentar el voluntariado, fomentar también la participación joven cooperante y la formación? Dicho eso, hechas estas preguntas específicas sobre los artículos de la ley, me centraré, como he dicho antes, en un tema muy, muy importante, que es
que son las migraciones y la cooperación española, ¿no? ¿Por qué? Porque España lidera, y lo digo con mucho pesar, proyectos de control de fronteras, dos proyectos de control de fronteras financiados con fondos europeos de cooperación. Los acuerdos bilaterales que se han celebrado entre Marruecos y España, hay muchos, ¿eh?, pero me quiero centrar en esos dos en materia migratoria, son un fiel reflejo de los mecanismos de control de frontera y del enfoque político impulsado desde el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El gobierno español firmó acuerdos de cooperación en materia migratoria y readmisión con varios países de África. Cada día vemos en la tele nuevos acuerdos. Cada viaje, un acuerdo nuevo. La Unión Europea promueve fondos millonarios, a la vez que negocia acuerdos con los países por lo que pasan las rutas de la inmigración hacia Europa. España es la frontera sur de Europa. Son fondos de cooperación para control policial. Control policial, y doy un ejemplo. Uno de los dos proyectos encabezados por la FIAP, que es la organización dedicada a gestionar la participación de las administraciones españolas en proyectos de cooperación internacional, el proyecto GAR-SI-SAHEL, prevé la creación de grupos de acción rápida en Burkina Faso, Mauritania, Mali, Níger, Chad, Senegal. Son unidades policiales capaces de enfrentarse a todo tipo de amenaza, incluida la amenaza terrorista, crimen organizado, trata de seres humanos, lucha contra los ataques contra el medio ambiente, capacidad de reforzar el control de fronteras clave, etc. Esto es, entre comillas, que es un documento oficial. Usted lo puede encontrar en la web. Pero todo esto empeora, señor director, según nuestro punto de vista, con la propuesta, con todas las propuestas que están incluidas en el Pacto Europeo de Migración. Señora Dantas, discúlpeme, debe Y hago la pregunta específica. Señor director, tras todos los cambios y avances que entre todas hemos conseguido con la nueva ley de cooperación en su relación con los derechos humanos, ¿usted nos podría decir cómo encajar los fondos de cooperación para control policial y de fronteras, devolver personas en caliente, personas refugiadas? Digo esto porque todo esto consta en diversos informes de Caminando Fronteras, por ejemplo, de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Fronteras, del Instituto de Estudios. Lo lamento mucho, señora Dantas, debe concluir. Y de CIPRI. Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, señora presidenta. Don Antón Leis, qué sorpresa verle aquí. ¿Usted conocía la existencia de este Parlamento? Me refiero a efectos prácticos. ¿Usted cuántas veces ha comparecido en este Parlamento desde su nombramiento? Pregunta pertinente, porque usted aquí ni estaba ni se le esperaba. Sí, nos ha hablado de unas reuniones, me parece muy bien, o sea, esto del diálogo es fantástico y tal, pero hay dos funciones, la legislativa y la de control parlamentario. Y usted a la de control parlamentario no le venía en los apuntes, no le venía a este gobierno el control parlamentario. Ese es el respeto que tiene a esta Cámara, el Gobierno de la Nación, que usted comparece, sí, a petición propia y nos ha hablado, repasaré lo que usted nos ha contado, de su libro. Pero es que usted ha venido aquí a comparecer porque varios grupos parlamentarios le habíamos pedido su comparecencia. En el caso de mi grupo parlamentario, fíjese cómo somos los grupos de la derecha, que le dejamos hasta 100 días de margen. Es decir, dijimos, oiga, este caballero le acaban de nombrar, conoce el tema y tal, pero vamos a dejarle, vamos a ser elegantes y vamos a dejarle 3 meses, 90 y tantos días, 100 días, para que comparezca, para contarnos las principales líneas. Madre mía, en septiembre del 21 le pedimos que usted viniera y viene hoy, que si no me equivoco mal, estamos en 18 de abril del 23. 19 meses. Madre mía. Ese es el respeto que tiene su organismo y este gobierno al control parlamentario, porque ustedes deben estar sometidos al control parlamentario. Que me parece muy bien las negociaciones y las lleven ustedes donde quieran llevarlas, en reuniones, comidas o cenas, que me parece de maravilla, oiga. Pero usted tiene la obligación de venir al Parlamento a contar lo que está haciendo, especialmente cuando tiene usted un presupuesto de 1.000 millones de euros.
Que es que no estamos hablando aquí de las artes plásticas, que luego hablaremos de eso. No solo eso. Usted, durante su comparecencia, no sé, primera pregunta, evidente, usted se ha leído la Constitución, conoce el funcionamiento parlamentario. En segundo lugar, ¿usted se ha leído el orden del día? Porque había elementos dentro del orden del día, concretamente una solicitud de comparecencia de este grupo parlamentario y otras solicitudes de comparecencia de otros grupos sobre otros temas. ¿Usted no ha querido hablar del tema de Panamá y su extrapolación al sistema de gestión y control de, o casualidad, esos 1.000 millones de euros que usted gestiona? No se ha leído el orden del día, claro. De alguien que no comparece aquí hasta que no le da la gana, no íbamos a esperar, por supuesto, que contestara como no les ha dado la gana desde hace ya 2 años, porque esa comparecencia también tiene 1 año. Pero la pregunta que nosotros le hicimos se hizo al Gobierno. Tiene ya 2 años y nos hemos tenido que ir a los tribunales para obtener la respuesta. Cuando tienen ustedes, y parece mentira y es de vergüenza que haya que recordarle a un miembro del Gobierno y al Gobierno su obligación de control, de someterse al control parlamentario, de contestar a las preguntas y de entregar los informes que se le solicitan. A usted no le hemos podido coger cariño porque, claro, en esta legislatura, con tanto cambio de ministro, con tanto cambio, pues es que a otros por lo menos habían venido en menos tiempo. Duraron menos, pero vinieron más. Pero es que usted está durando más y no ha venido. Entonces, voy a contestarle, porque yo sí le escucho amablemente a todo lo que usted nos dice, y hay cosas que parecen razonables. Usted ha dicho que ha pasado aquí más días y más noches. No será en esta sala, repito, contestando a preguntas de la oposición. Eso no. Porque usted aquí no ha venido. Pero si hay que hacerle un mapa, se le hace. Pero usted tiene que venir, y tiene que venir más a menudo. Especialmente cuando se lo piden los grupos parlamentarios. Sobre las líneas generales. Muy bien. Acabamos de tener una ley. Hay un presupuesto. Hay una reforma a la ECID que emana de eso. Y usted, curiosamente, nos habla de la joya de la corona. Y curiosamente, la joya de la corona, esto le va a llevar un disgusto a usted. Cada vez que viene alguien a comparecer, sea la secretaria de Estado o secretario de Estado, sobre este tema, ustedes siempre hablan mucho más de la ayuda humanitaria y de las grandes crisis globales que requieren ayuda humanitaria que de la cooperación para el desarrollo habitual, continuo. Sí, sí, haga usted una, he hecho una medición de sus tiempos aproximadamente. Ha hablado usted más de eso y de las excepcionalidades, las grandes crisis, los grandes proyectos. Básicamente usted dedica 1/3 al desarrollo de la nueva ley, me parece de maravilla. Ha dedicado 1/3 a la ayuda humanitaria y ahí se va a llevar a usted un disgusto y parte de los grupos aquí presentes es que eso es lo que nosotros proponemos. Nosotros tenemos otras prioridades, no pasa nada por tener otra idea sobre lo que tiene que ser la cooperación para el desarrollo y la visión global y la aparición global de España en el mundo. Nosotros pensamos que la ayuda humanitaria es lo que España es lo mejor. Y le tengo que felicitar, efectivamente, en ayuda humanitaria, usted, este gobierno, en muchos aspectos, y por ende, todos los españoles, somos muy buenos. ¿Estamos haciendo presentado en ayuda humanitaria? Sí. ¿Lo estamos haciendo correcto? Sí. Con el sacrificio y esfuerzo de muchas personas que en el día a día no están con la misma cobertura de atención, de cariño, de respeto y de comunicación de este Gobierno sobre ellos. Desde luego. Mire usted, entre que usted venía y no venía, a mí me ha dado tiempo a hacer unos cuantos cursos o intentar informarme de algunos cursos de la ECID, porque mientras sacábamos a algunos que a otros no de Afganistán, mientras atendíamos o no atendíamos a los refugiados de la guerra de Ucrania, tan importante, usted lo ha dicho y estoy de acuerdo con usted en que es importante, mientras mirábamos o no si lográbamos salvar lo antes posible y mandábamos hospitales sanitarios y rescatadores a Turquía, yo me podía apuntar a una serie de grupos, a una serie de cursos. En Uruguay me hubiera apuntado al curso de cómo el machismo marcó nuestra adolescencia. Máxima prioridad para los afganos, para los turcos, etcétera. Para el segundo taller con Q de Queer, Cuerpos y Paisajes, puedo apuntarme todavía, les invito a apuntarse, que se puede hacer en México en los próximos días. Me puedo apuntar a esto es una máxima prioridad humanitaria. En Paraguay, el 4 de abril a las 18 horas, podría haber asistido al de feminismo indígena. Máxima prioridad humanitaria, en medio de lo que usted ha dicho, algunas de las mayores crisis a las que se enfrenta la humanidad. Armarios abiertos del 2022 en Nicaragua, fantástico. Todavía ese ya no llegó porque ese fue del 28 de junio al 31 de diciembre. Corporalidades fluidas y sexualidades diversas, este fue en Bolivia. Todo lleva el logotipo de Cooperación Española. Este está muy bien. Argentina. Salva el mundo, salva las kikis en el Eco Ballroom. Con la gente siendo evacuada o muriendo o siendo rescatada de los escombros, estábamos salvando a los kikis. Salvar al mundo, salva a las kikis. Yo creía que íbamos a salvar a los turcos, que se habían quedado debajo de un edificio. Futurabilidad queer. Imaginación política y transformación social. El 24 de noviembre. Podría seguir. Y la noche fiera. Estábamos de fiesta. Ese caso en Costa Rica.
mientras la ayuda humanitaria tenía que haber sido la prioridad. De los 1.000 millones de euros, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje se ha dedicado? Usted me ha contestado. Para ayuda humanitaria, había 26. Enhorabuena, le digo, enhorabuena. De este grupo, enhorabuena. Han subido a 110 millones. Este grupo dice que debería ser la gran mayoría. A 110 millones. Es decir, uno de cada 10 euros ha ido a ayuda humanitaria. Si no lo he entendido mal, es la cifra que usted ha dado, 110 millones. Pero los 890 millones han ido a fiesta, cursillitos e ideología. Luego hablamos, tengo otros 3 minutos para comentar, y luego hablamos de Panamá, ya que usted no ha querido hablar de Panamá y los fondos que se pierden, porque encima de esos 900 millones, 800 y pico millones, muchos aún no nos han contestado y están ocultando, porque usted ni viene ni contesta qué está pasando y cómo van a superar los fondos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez del Real. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Gázquez. Gracias, presidenta. Muchas gracias por venir, señor Leis. Gracias por su intervención. Bienvenido al Congreso. También quiero destacar como primera línea de mi intervención la admiración, el reconocimiento a los cooperantes, que son los verdaderos protagonistas, aunque no estén aquí hoy. Pero bueno, sí tengo que decirle que ya ha tardado. Le hemos visto por aquí de oyente, acompañando a la secretaria de Estado, la señora Cancela, pero bueno, al final hoy tenemos la comparecencia, pero ha tardado. Nosotros la pedimos en septiembre del 21. Su nombramiento fue en julio. Si no me equivoco, acaba de decir 18 meses, pero no le han salido las cuentas. Lleva más tiempo que 18 meses en el cargo, lleva 21. O sea, se le han escapado 3 por el camino. No quiero ni pensar dónde, ni cómo, ni por qué, porque su nombramiento fue en julio y a mí me han salido. De hecho, hice las cuentas, según lo tengo aquí apuntado, no me salieron. No. A lo mejor escribió el discurso hace 3 meses y pensaba venir hace 3 meses. No sé muy bien. Bien, bien, ha pasado volando, sí, incluso 3 se le han escapado de los 21 que lleva ahí. Pero bueno, ya casi ha venido casi cuando deja de serlo. No es porque no le deseo un futuro profesional, que se lo deseo muy próspero y que le vaya muy bien, porque sabe que tengo un aprecio personal por usted, pero creo que es que ya le queda nada. Ya para venir ahora, para 6 meses que les quedan a todos ustedes, francamente, bueno, suena más casi a más a despedida que a bienvenida. En todo caso, le deseo lo mejor allí donde le espere su futuro profesional. Ahora, creo que tienen un grave problema con el conocimiento del Congreso y con lo que representa esta Cámara y con la labor del Congreso. El control al Gobierno está recogido en el artículo 66.2 de la Constitución. Es obligatorio. Ustedes tienen que venir. No puede ser que pidamos una comparecencia en septiembre del 21 y usted aparezca aquí en abril del 23. Es que es bochornoso. Es que saltarse con un rodillo la Constitución, el reglamento, saltarse todo el esquema parlamentario del que nos hemos dotado España, porque sí, y con 3 comparecencias acumuladas. Que nosotros no es que tuviéramos una para ver las líneas generales, luego fuimos añadiendo más. Tenemos 3 comparecencias acumuladas y después de septiembre del 21 hasta ahora, por fin se ha dedicado a venir. La verdad es que no me parece, es una obligación, es que no es serio, de verdad no es serio. Bueno, vamos a su comparecencia, nueva ley de cooperación. Yo agradezco, y usted lo sabe, durante toda la tramitación, su talante, pero sabemos que este texto, el que llegó aquí, no fue el mismo que salió de aquí. Es decir, el que llegó del Consejo de Ministros, francamente, era menos sectario que el que salió de la Cámara. También es cierto que es un texto en el que tuvimos oportunidad de aportar desde el Partido Popular y que, francamente, y con toda la humildad del mundo, lo mejoramos. Pero también es cierto que es una ley de mínimos, una ley que requiere mucha más tramitación. Agradezco a los grupos parlamentarios, que no fue el Grupo Socialista precisamente, que hayan votado enmiendas en pleno, diferentes a las que el Partido Socialista y el Partido Comunista rechazó aquí en comisión. Por ejemplo, que la educación sea un tema prioritario y un principio de actuación, no un fin, un principio de actuación. Y luego también pues, ayudamos en el Senado a que la importancia de la cooperación descentralizada quede reflejada en la ley. Aún así sabemos que todo esto no soluciona los problemas, votamos que sí a esta ley, pero no soluciona los problemas. Lo que no hemos visto es cómo se está implementando. Tampoco se lo hemos oído ni lo hemos visto. Es decir, ya sabemos que no llevamos mucho tiempo, pero ya se tenía que empezar a ver algo y no hemos visto nada. Y en cuanto al reglamento, que lo ha citado y que también lo tenía aquí para preguntarle, tampoco tenemos muy claros los plazos, porque viendo los plazos que maneja el Ministerio, la verdad es que acabo de decir que casi 2 años para una comparecencia pedida, pues la cosa no va muy bien en plazos, ¿o no? Y luego, también nos gustaría, volviendo a este artículo que le he dicho, de 66.2 de la Constitución, que informara a la Cámara. Ha dicho a todo el mundo que está informando, pero a los grupos parlamentarios no. Nos hemos enterado aquí y ahora, pero podríamos tener algo más información de lo que está pasando con esos 4 reglamentos, si no me he equivocado, que he dicho que ya están en marcha. Reglamentos o
leyes o, bueno, o normativas, mejor dicho, aplicables por debajo de la ley. Bueno, vamos a entrar en el plan de acción que han publicado ustedes 2022-2023. Empezamos nuevamente con las fechas. Es curioso que un plan de acción 2022-2023 se apruebe por el Consejo Rector el 11 de octubre del 2022. Yo no sé, es decir, o empezado el año ya qué plan rector aplicamos. Es que no tiene, nunca lo veo, o sea, nunca veo esas formas de trabajar suyas. ¿Cómo puede ser? Si en octubre ya que vamos a aplicar, se tiene que haber empezado en enero. Pero es que vamos a retrotraernos. ¿Sobre qué está basado este plan de acción si no hay plan director? Porque volvemos a lo mismo, el último plan director fue del 21 y cada vez que viene una comparecencia, de igual que sea ministro, que sea secretaria de Estado, subsecretaria, ahora usted por fin, ¿pero dónde está ese plan director? Ya sabemos que no es culpa suya, pero no sabemos sobre qué se puede hacer un plan de acción cuando no hay plan director. En fin, y aparte de todo, bueno, pues no sabemos cómo se está ejecutando este. En este plan, vamos por partes a determinados puntos que hemos visto y que hemos estudiado. Dentro de la misión, se habla de la construcción de sociedades y economías que pongan a las personas en el centro y un impulso a la igualdad de género. Perfecto, bueno, ¿quién no va a comulgar con eso? Es que todos los de aquí ahora mismo lo firmamos donde sea. Con enfoque feminista. Pero ¿por qué no con enfoque de género? ¿Por qué no con igualdad de género, que lo ha mencionado usted? Porque si el feminismo es como se está llevando a cabo en España, nos da miedo. Es decir, con una ley del solo sí es sí, en la cual yo tengo miedo de salir a la calle con 1.000 violadores con penas rebajadas y 100 violadores escarcelados, 2 en Asturias que son de Vivo, Noviedo, que sabemos los que son y que tenemos miedo a las mujeres. Ese es el feminismo que defendemos, nos da un miedo terrible. Señora Gázquez, le llamo sí. A que vuelva a la cuestión y se centre específicamente sí, sí. En ella. Sí, sí, está claro. Y, por favor, intentemos, a pesar de todo, guardar silencio en el resto de intervenciones. Sí, porque ¿cómo no vamos a tener miedo a que digamos una cooperación, insisto, que estamos hablando de cooperación feminista, cuando en España, que es donde tenemos que después trasladar la legislación, legislamos así? Menos mal que si Dios quiere y aquí el jueves no se estropea nada, el Partido Popular ayudará a enmendar. Señora Gázquez, por favor, le interpelo de nuevo para que acude a la cuestión. Bueno, gracias. Pero también llama la atención que en este documento, dentro de la misión, que tanto se lucha por las mujeres, no se haga ni una sola mención a las mujeres en Irán. Nos preocupan las mujeres en Irán y nos preocupan mucho, mucho, y la situación en la que se encuentran. Y, sin embargo, en este documento, en este plan de acción, no aparecen. Otro tema. Hacen mención sobre el fortalecimiento de sistemas democráticos, Estado de Derecho, libertad. Sabe que es un tema que nos preocupa mucho porque, además, entendemos que un mundo más próspero siempre tiene que ir unido a esa promoción de la paz, de la justicia y de la democracia. Pero no sabemos cómo van a, no ponen, no reflejan cómo van a ayudar a los países con democracias del BIES a lograr ser democracias fuertes. Dentro del eje 1 de América Latina, se reconoce que China está incrementando su presencia en esa región, pero no sabemos qué medidas vamos a adoptar para que la nuestra no deje de debilitarse, porque claramente nosotros apostamos por la cooperación con esos países, que son hermanos, pero no sabemos cómo podemos alterar que determinados países, que a lo mejor no tienen fines altruistas, tengan una presencia allí más relevante de la que quizá convendría que tuvieran. Y en este, dentro de ese mismo eje, se habla de crear una narrativa sobre el propio trabajo y las señas de la identidad de la agencia en América Latina. Yo cada vez que hablan de narrativa, créanme que me asusto. Esto también se puede unir al eje 3 de cooperación cultural. Muy bien, nos hemos estudiado el texto. Esa narrativa va a ayudar a frenar la campaña en contra del legado español por parte de algunos líderes latinoamericanos. Vamos a defender nuestra presencia en América, nuestras universidades, nuestros principios, nuestros valores, la no esclavitud, el cristianismo, los valores que dejamos ahí, vamos a defenderlos al fin. En cuanto al eje 2, también volvemos, es un tema que nos preocupa, es el Sahel y la planificación que tiene la cooperación española en Sahel. Están actuando los Wagner, la presencia de Rusia ahí es, bueno, lógicamente indudable, y nos gustaría saber exactamente qué plan tenemos frente a ello, estar pendiente y dándole seguimiento. Y por otro... Señora, que debe terminar. Acabo ya porque... Nada, un minuto. Ya que he venido, déjeme, le pido compasión, 30 piedad. 30 segundos, por favor, que dispondrá después sí, de otro sí, turno. Sí, nada. Ya sé que tengo la réplica, pero bueno, es un minuto y estoy convencida que el director no le importa. Nosotros, aparte del líneas generales, que es de lo que hemos tratado, hablamos de las otras dos comparecencias que hemos pedido. Por un lado, no entendemos, y si acaso entramos más en detalle en la réplica, por qué se pagó a costa de la cooperación española unos gastos de la OTAN. No sabemos si en realidad es por aquellas declaraciones el 14 de octubre de Pedro Sánchez en que decía que sobraba el Ministerio de Defensa y ahora trata de rehabilitarse con los militares. Señora Gaffier, y por otro lado, ya acabo con el otro punto terminar, de la comparecencia, que era mujeres, café y clima. Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático. Señora Gaffier, con 1.200.000 euros.
el mismo criterio, usted lo sabe bien, desde la primera sesión de comparecencias. Muy bien. Entonces, en ese sentido, le agradezco que solo se haya excedido al mismo nivel que el resto de diputados. En este caso, tenemos de nuevo que se ha incorporado la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, a quien, si no hay inconveniente, le doy traslado antes del Grupo Socialista, conforme había anunciado. Por lo tanto, tiene la palabra, en este caso, la señora Gorospe. Sí, gracias, presidenta, y gracias al resto de compañeras y compañeros por la generosidad y permitirme alterar el orden de intervención. En primer lugar, señor Leis, darle la bienvenida a esta comisión. Sí que es cierto que a nosotros como grupo parlamentario nos gustaría y tenemos un poco la sensación, y así lo solemos trasladar cuando tenemos intervenciones en el ámbito de la cooperación, que nos gustaría tener un poco la sensación de que desde el Ministerio esta comisión fuera más mimada, y pongo más mimada, entre comillas, más considerada, con el rango que se merece. Y vuelvo a poner como ejemplo los dos ejemplos que siempre pongo. Uno concierne a la labor de esta casa, bien es cierto, es la que la ley se tramitara en la Comisión de Asuntos Exteriores, pero hay otra que ha sido recientemente, y a nosotros pues no nos gustó mucho, es que la estrategia de ayuda humanitaria fuera presentada en la Comisión de Asuntos Exteriores y no en la Comisión de Cooperación, que está expresamente para este tipo de cuestiones, ¿no?, que pueden abordar de manera monográfica y de forma exclusiva este tipo de reflexiones. Nos parece que el ministro no haya venido a esta comisión a presentar esa estrategia, bueno, pues un punto negativo desde la perspectiva de nuestro grupo. Ya de paso, no sé, me van a permitir que tal vez algunas de las cuestiones o reflexiones que plantee hayan sido abordadas por usted, por el director de la agencia, señor Leis. Si es así, le pido disculpas también con antelación. No sé si ha hablado de esa estrategia en la comisión. Si no fuera así, le agradecería que dedicara unos minutos de su intervención a ello. Conoce bien usted el modelo de cooperación vasco, un modelo que pretende responder a los desafíos globales en este ámbito, trabajando con distintos agentes dentro de lo que sería en este momento el marco de la Agenda 2030 y otro tipo de hojas estratégicas a nivel internacional. Pero para nosotros es fundamental que ese tipo de relaciones y ese tipo de respuestas tengan un carácter horizontal. Nos hablamos de tú, digamos, entre distintas instituciones que tenemos competencias y, sobre todo, un saber hacer y una tradición de trabajar en este ámbito consolidada y con vocación de colaboración. Usted sabe cuánto peleamos nosotros por esa palabra, que tal vez les pueda parecer a otros que tiene matices que no se entienden, pero es para nosotros esa relación de horizontalidad tiene que quedar muy clara en el trabajo que se hace entre distintas instituciones. Y aquí le formulo mi primera pregunta en relación con el desarrollo de la ley que se ha aprobado. Nos gustaría saber cuál es el cronograma que tienen previsto para el desarrollo de los distintos aspectos que están pendientes de ser desarrollados y cuál es el rol que en ese desarrollo normativo se está dando al resto de ámbitos institucionales y al resto de actores y agentes de la cooperación para ese desarrollo. Y le formulamos esta pregunta, la petición concreta del cronograma, y segundo, saber cuál es la dinámica de trabajo que se está consolidando, porque bien es cierto que a veces establecemos leyes, aprobamos leyes que son leyes marcos, leyes que tienen muchos aspectos que se desarrollan, pero también a veces queda más por desarrollar que lo que la propia ley tiene. Entonces, nos gustaría que se pudiera dar voz y que realmente hubiera un trabajo, insisto, colaborativo, con una perspectiva horizontal en ese trabajo. Usted se refería en su intervención, en el tiempo que he estado escuchándole, a las otras Ucranias.
Hay quien denomina o hace referencia, recientemente en esta casa se ha celebrado una jornada organizada por Médicos Sin Fronteras donde hablaban y en su informe se habla del síndrome CNN, ¿no? Decían, parece que en la agenda política, yo creo que nosotras y nosotros mismos pecamos muchas veces de eso, la agenda política viene marcada por aquello que aparece en los medios de comunicación y todo lo demás parece que se olvida. Usted estaba diciendo que desde la agencia hacen un trabajo importante también para que esas otras Ucranias tengan su espacio, pero parece que no se entiende que es suficiente. ¿Cómo se puede reforzar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál puede ser esa estrategia para que todos esos ámbitos territoriales que tanta necesidad siguen teniendo y nosotros desde luego consideramos, todo el mundo conoce cuál es la posición del Grupo Vasco en relación con la situación que se está viviendo en Ucrania, o cuando hay terremotos o cuando hay desastres y catástrofes que tienen gran impacto, pero ¿cómo podemos hacer para que esta reivindicación que nos hacen desde el terreno, gente que a veces siente que se olvida, podamos darle una respuesta más acertada? En el ámbito del desarrollo de la ley, al que antes me refería para saber cuál era el rol que están jugando otros ámbitos institucionales, nosotros me gustaría saber, en relación con la cooperación delegada y la participación en foros internacionales, se incorporó en el proceso de tramitación parlamentaria de la ley, en el artículo 36.2, una referencia a que a la Administración General del Estado y los organismos dependientes de la misma, entre ellos usted, promoverían la participación de comunidades autónomas en la formulación y articulación de posiciones en foros europeos e internacionales. Quisiera saber, en este sentido, señor Leis, si ha habido alguna experiencia, si ya han empezado a trabajar, si ha habido algún tipo de diálogo, si se ha abierto una vía de trabajo para dar cauce a esta cuestión. En relación con el Sáhara, rechazamos radicalmente el cambio de posición unilateral. Sabe usted que desde el Gobierno del Estado se ha dado en relación con esta cuestión, pero sí que nos gustaría hablar e insistir sobre la necesidad de apoyo humanitario a las personas refugiadas en los campamentos de Tinduf. Usted se ha referido a los campamentos saharauis, diciendo que es el Estado el primer donante de ayuda, el que dirige más ayuda. Nosotros en las enmiendas de 2023 presentamos una enmienda por la cual se inyectaron 7 millones de euros de ayuda. Me gustaría saber cuál es la situación de la ejecución de esa ayuda y cómo se está reforzando la ayuda al margen de lo que nosotros consideramos un enorme error político con el cambio de posición. Y por último, solo en relación, ya termino, presidenta, solo voy a formular, bueno, me gustaría saber, se ha referido usted a que han participado en la estrategia de salud global. Quisiera saber si nos puede ampliar un poco la información, cuál ha sido la participación, cuál ha sido el liderazgo, cuáles son los objetivos principales y cuándo se pretende aplicar esa estrategia. Gracias. Muchas gracias, señora Gorospe. A continuación, y en último lugar de este primer turno, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Guijarro. Gracias, presidenta. Muchas gracias, director. Yo, en primer lugar, sí quería agradecer, aparte de su explicación, la actitud en estos meses. Usted sabrá mejor que nadie cuántos meses lleva usted en el cargo. No voy a decirlo yo, porque parece que hay quien sabe más que usted sobre cuántos meses lleva usted en el cargo. Le decía porque le ha tocado trabajar una etapa complicada en Afganistán, en Ucrania, en Turquía. Ha estado usted también en Haití, en esa casi tan olvidada Haití que nos recordaba Forges siempre, ¿no? Muchos países de Sudamérica y también en el Sahel, como usted decía, que además para el Gobierno de España es una prioridad. Y también quiero agradecer la actitud de diálogo constante, de trabajo. Es que como también yo tengo oído sonido de fondo, por eso he parado un segundo, ¿eh? Sí, no se preocupe. Como vale. He visto que había finalizado, en este caso, los murmullos al vale. respecto, por eso no,
También por eso me llama la atención. No obstante, sí hago el recordatorio. Por favor, permitan que los portavoces puedan ejercer su derecho a la intervención sin ningún tipo de interrupciones. Continúe, por favor, señora Guijarro. Le decía que quiero agradecerle que esta nueva ley se haya construido desde una posición de diálogo y de trabajo constante y riguroso por parte del Ministerio, por parte del ministro, de la secretaria de Estado y, por supuesto, también de su parte. Y se lo quiero agradecer como grupo parlamentario y también personalmente. Yo siempre voy a estar en el equipo de la gente que trabaja mucho, que trabaja bien, que trabaja con rigor, que se prepara los temas y que se prepara también las comparecencias. Porque a veces tengo la sensación de que no todo el mundo se prepara las comparecencias. Como usted decía, los retos de en este mundo global son inmensos. Y en esta ley sí que hubo un inusual consenso de la Cámara, casi unanimidad. Hay quien se quedó fuera. Pienso honestamente que quien se quedó fuera es que no cree realmente en la cooperación al desarrollo y en la humanitaria. Y hoy otra vez me ha parecido una pena que se intente ridiculizar algunas cuestiones como los nombres de los cursos, porque creo además que en cada lugar donde se celebran tienen su sentido y hay que saber para qué, con quién, en qué contexto, con qué resultados. Yo creo que es demasiado atrevido, por decirlo de manera suave, poner en cuestión tantas cosas cuando no se conocen en profundidad. Creo que esta ley ha conseguido una vez más la ley y el trabajo en cooperación en este tiempo de legislatura en poner por fin la cooperación como una política de Estado de la acción exterior de un país. Y a mí eso me parece muy importante porque en este hemiciclo y en este Parlamento, tanto en comisión como en pleno, cuando a veces se trabaja de manera tan hostil y tan agresiva, pues que se hable, que se trabaje y que se legisle sobre valores y sobre solidaridad, a mí me parece realmente importante. Creo además que desde el 98 han pasado muchas cosas, desde esa antigua ley de cooperación, y se pasa, yo creo, usted lo ha dicho alguna vez, se pasa de la lógica de la ayuda a la lógica de la alianza, es muy importante. Y por eso sí que nos hacía falta poner el foco en cambios feministas, en los cambios medioambientales y también en los presupuestarios. Sostenibles, siempre sostenibles, y es muy importante que eso quede ahí reflejado en la ley. Usted ha desgranado algunas cifras y a mí me parece que es verdad que la política está hecha de discursos y de valores, pero también de compromisos y de presupuestos generales del Estado. Lo ha reflejado cada vez que los presupuestos generales del Estado han venido a esta Cámara. Y en este caso me alegro mucho que también en materia de cooperación al desarrollo, porque en realidad lo que nos va a proporcionar como país es que vamos a combatir la desigualdad, la vulnerabilidad y las consecuencias de la emergencia climática. Yo sí le pido, director, que siempre, nunca quitemos el foco de para lo que estamos aquí, ¿no? Que es para trabajar desde el foco en la pobreza, en la desigualdad de género, en la salud, en la educación, en la buena gobernanza, en eso que tanto necesitamos también en muchos países, y yo creo que es fundamental, que es la paz y la democracia. En definitiva, los derechos humanos, que resultaría obvio a veces decirlo aquí, pero que yo creo que en esta casa también es necesario, son derechos humanos universales. Así que ahora estamos en esa segunda fase, tras la aprobación de la ley, en esta segunda fase de la reforma de la cooperación, con más instrumentos, yo creo que con más presupuesto, y que hay que intentar a través de ellos visibilizar y coordinar el sistema de cooperación en España, que es realmente rico, que es realmente diverso, que tiene múltiples actores, usted los ha detallado, donde la administración pública a la cabeza es el ministerio, pero efectivamente se tiene que coordinar con comunidades autónomas, con diputaciones, con ayuntamientos. Se trata, lo dice mucho la secretaria de Estado, dice sumar potencialidades, ¿no? Y además en la ley va algo muy importante, que es ese principio, lo hemos hablado durante todo el tiempo que hemos construido la ley juntas, que es el principio de coherencia, porque nadie invade competencias, es cuestión de buscar esos puntos de encuentro para llegar más y mejor y también para sumar a ese 07 que está ahí bien reflejado y que estamos muy contentas desde este grupo parlamentario que eso esté ahí. Y en toda esa tarea de 2023 nos va a encontrar, director, en esa cooperación horizontal que necesitamos, que compartamos esos valores y los intereses, ese refuerzo de la agencia que usted ha detallado, el derecho a indemnizaciones, ya se reconoce algo en la ley, el derecho a indemnizaciones de las personas cooperantes, el deber de cuidado,
toca todo ese desarrollo reglamentario del nuevo estatuto de la propia agencia, el estatuto de las personas cooperantes, el Fondo Español de Desarrollo, muy interesante también, y ese real decreto que nos hace mucha falta, que regula ayudas y subvenciones para el desarrollo y también para la acción humanitaria. Queda, como no, el nuevo plan director. Nosotras le brindamos nuestra mano para trabajar para todos esos programas y orientaciones en los próximos 4 años. Muy interesante también la parte de presidencia europea. Yo creo que ahí necesitamos llevar nuestro expertise y esa voz autorizada de la cooperación española a la cooperación europea, que cada vez se tenga más en cuenta. Me consta que ustedes están haciendo desde el Ministerio ese esfuerzo y que la delegada crezca. Sé que vamos a tener 100 millones este año, pero nos parece bueno que ahí Europa nos colabore, nos aporte, que también se trabaje más todavía lo bilateral y lo multilateral. Usted detallaba algunas de las cuestiones. Y a mí sí me gusta hablar de narrativa, porque creo que es muy importante, porque también los conceptos son importantes en política. Usted lo decía, grandes desafíos globales, director, pero siempre desde una narrativa siempre más solidaria, más verde, más ecológica y, por supuesto, feminista. Sin ninguna duda, feminista y con la defensa de la democracia en el eje. Termino ya. Yo creo, tengo algunas preguntas para después, porque ahora no me va a dar tiempo, pero sí quería decirle que estamos muy contentas con el esfuerzo que se ha hecho en el Ministerio para que esta política de cooperación esté a la altura de un país que sigue avanzando, mal que les pese a algunos, en derechos y libertades dentro de este país, y también lo estamos haciendo para afuera. Así que muchas gracias y en la réplica algunas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. Bien, finalizada esta primera ronda de intervenciones por parte de las portavocías de los distintos grupos, tiene de nuevo la palabra don Antón Leis. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías. Gracias a todos ustedes por las preguntas y por el tono, creo que eminentemente constructivo, que yo creo que hemos logrado construir entre todos, en esta casa, entre ustedes, por supuesto, desde el Gobierno también. Yo creo que a eso habrá contribuido, a lo mejor, también ese viaje de cooperación que hemos hecho con ustedes y que les ha permitido conocer a quienes han participado la realidad de nuestra cooperación, de nuestros cooperantes, en un lugar tan importante para nosotros como Senegal. Voy a ir respondiendo a las distintas preguntas, han hecho ustedes muchas. Si me dejo algunas, trataremos de transmitírselas a esta comisión para contestar como mejor procede. Y, por supuesto, no solo nos hemos leído la Constitución y somos profundamente respetuosos de la labor que ustedes han hecho hoy de manera formidable de control al Gobierno recogida en la Constitución, sino que respondemos periódicamente a preguntas de todos los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario Vox todas las semanas nos dirige alrededor de 10 o 20 preguntas que respondemos puntualmente, yo creo, y desde luego somos muy respetuosos. Podemos hacerlo mejor o peor, yo creo que todos somos humanos, pero créanme que esta es una preocupación que tenemos. Yo he venido hoy aquí a explicarles lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, y tengo un profundo respeto por esta Cámara y desde luego por nuestra Constitución, entre otras cuestiones, porque uno de mis maestros está colgado de esa mesa, es el profesor Gregorio Peces Barba. En fin, voy dando respuesta a los distintos grupos. A la señora Yamola, moltes gracias. Me preguntaba por el calendario. Queremos respetar, por supuesto, el calendario previsto en la ley. Creo que podemos respetarlo. También les digo que queremos seguir el mismo proceso participativo e incluyente que se siguió en la propia ley. Y creemos que esto es bueno. Necesitamos escuchar a todo el mundo. Nuestra previsión es que en el mes antes del verano, antes de la pausa del verano, el mes de junio, podamos tener borradores de los distintos reales decretos que se sometan a consulta pública y que den lugar a un debate. Insisto, ya hemos empezado, estamos teniendo contactos, hemos tenido reuniones del Consejo de Cooperación, de la Comisión de Seguimiento, estamos recopilando comentarios que se han producido en el primer trámite de consulta pública, y queremos que sea muy participado, pero yo les diría aproximadamente el mes de junio, como muy tarde, principios de julio, donde podamos tener estos reales decretos ya en una fase, digamos, de consulta pública y de en los que proceda, que no procede en todos, también
también dictamen del Consejo de Cooperación. Y esa era, señora Yamola, su segunda pregunta, los órganos de cooperación y de consulta. Esto es una labor la que está haciendo más directamente la Secretaría de Estado, porque son órganos, digamos, de gobernanza, pero se está trabajando en estos reales decretos. La comisión, la conferencia sectorial, saben que es un reglamento que aprobará la propia conferencia sectorial cuando se reúna por primera vez, y esperamos pues que todos estos textos estén disponibles antes del verano. La aprobación luego se demorará quizás algo, pero estarán en cualquier caso sometidos a consulta pública antes del verano. Me preguntaba la señora Yamola también por el Estatuto de las Personas Cooperantes y la cuestión de la cobertura. La ley ya da un paso muy significativo, honrando la memoria de personas como María Hernández, que han dado hasta la vida por esa visión solidaria que inspira a los cooperantes. Y la disposición final segunda ya establece una equiparación de las personas cooperantes a los militares o los periodistas que participan en misiones de paz y que fallecen o sufren discapacidad como consecuencia de este tipo de situaciones. Y les confirmo además que el propio seguro de la ECID, que es el seguro que utilizan la mayor parte de las ONGs españolas en su trabajo, que financiamos nosotros, incluye riesgos en casos de conflicto bélico. Pensamos que la ley equipara a los cooperantes, en este caso a nuestros militares que participan en misiones de paz, y pensamos que esa equiparación es de justicia, y yo creo que así lo han visto ustedes también en el apoyo a esta ley. La ECID trabajará y ejecutará, de hecho, esta disposición, porque saben que se prevé un mecanismo de acreditación que vamos a poner en marcha precisamente a través de la agencia. Me preguntaba la señora Yamola por el Grupo de Trabajo para la Cooperación Financiera. No ha empezado a reunirse todavía este grupo porque la prioridad, y los actores son los mismos, es desarrollar el reglamento del FEDES, del Fondo Español de Desarrollo Sostenible. No queremos mezclar los dos debates, nos parece muy importante. Es importante tener un mecanismo ya, aquí y ahora, porque España no puede perder las oportunidades que está ofreciendo la cooperación europea en el ámbito financiero. Y como les digo, la prioridad está centrada en el reglamento del FEDES. Los actores son los mismos. Va a haber una discusión, como establece la ley de cooperación, con los ministerios del ámbito económico para esa reflexión, que sí pensamos que es una reflexión de medio plazo sobre el diseño institucional, en última instancia, que deba existir. De todos modos, el FEDES está para quedarse. Este es un instrumento que se establece en la ley y que no prejuzga en absoluto el modelo, digamos, institucional que se determine. En el ámbito de la cooperación delegada, me preguntaba la señora Yamola, yo sé que esta ha sido una de las grandes preocupaciones en la tramitación parlamentaria de la ley, creo que hemos alcanzado un buen compromiso en la ley, que permite, como saben, a las comunidades autónomas participar en la cooperación delegada. Está habiendo en el ámbito europeo pues un cierto retraso en la programación, se están suscribiendo nuevos convenios de cooperación delegada, pero es verdad que estamos en un momento de replanificación, digamos, de la cooperación europea, y en cualquier caso le garantizo que desde la ECID, desde la cooperación española, vamos a estar siempre atentos a oportunidades de colaboración y cooperación, de trabajo conjunto con la cooperación descentralizada. A mí me gustaría, yo creo que durante las negociaciones, algunos de ustedes, yo se lo dije, esto ya es posible, el hacer cooperación delegada, digamos, que se delegue a España, ¿no?, en este caso a la Agencia Española de Cooperación, y que eso se subdelegue y se trabaje con cooperación descentralizada. La ley permite hacerlo de manera distinta, es verdad, pero sí que desde luego tenemos toda la voluntad de identificar esos proyectos y esos programas. Ocurre también que mucha cooperación descentralizada tiene un planteamiento de trabajo muy centrado en las convocatorias para organizaciones de la sociedad civil, que es muy valioso, pero que encaja y encaja mal con la cooperación delegada, pero créanos que la voluntad es desde luego en este ámbito aplicar la ley y sumar. Lo decía, y también en algunas conversaciones que hemos tenido con muchos de ustedes, la cooperación no es un ámbito de disputa competencial, no es hasta dónde llega uno y dónde entra el otro, es todos tenemos que hacer todo lo que podamos. En realidad,
y algunos de ustedes han referido a ellos, la situación del mundo, las crisis, no solo humanitarias, por cierto, llegaré a eso, las crisis que afronta el mundo son crisis que requieren el concurso realmente de todos. Y incluso, aunque hiciéramos el doble de lo que estamos haciendo, estaríamos haciendo demasiado poco, ¿eh? El 0,7 es un objetivo, pero es que incluso con el 0,7 no seremos capaces, los donantes del sistema internacional, de dar respuesta a todas las necesidades que tenemos planteadas en estos momentos. A la señora Dantas, muchas gracias. También me agradecía la voluntad de diálogo, lo cual le agradezco recíprocamente, porque hemos tenido muchas discusiones. En realidad se lo agradezco a todos ustedes, con quienes hemos tenido pues discusiones, a veces desacuerdos. La señora Dantas, además, ha hecho un gran ejercicio de esa capacidad de control al Gobierno. Yo creo que me ha hecho alrededor de 10 preguntas. Voy a intentar responder brevemente, pero reitero la oferta de suministrar información adicional si es necesario. Esto ha sido casi un tribunal de oposición y ella misma ha hablado de ese listón de exigencia que sabemos, que conocemos y que respetamos, ¿no? Usted decía, señora Dantas, que es una buena ley, no al 100%, lo que ustedes querrían, y eso es precisamente la razón, o sea, es precisamente la explicación de por qué esta es la mejor ley posible. Porque no es el 100% de la ley que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado. Hemos llegado a un compromiso. Yo creo que es una ley valiente, es una ley ambiciosa. A todos se nos ha quedado cortas, incluso a algunos de nosotros en algunos ámbitos, pero creo que el compromiso ha merecido la pena, ¿no? Usted mencionaba algunas preguntas, en concreto el papel, digamos, el reparto de tareas dentro de la cooperación española entre la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible y la ECID. La ley no define esta cuestión, pero está clara en el Real Decreto de Estructura del Ministerio, en el Estatuto de la Agencia y el futuro Estatuto. La DG Boldes es la entidad que apoya a la Secretaría de Estado, sobre todo en la planificación. El plan director se está dirigiendo desde ahí. Y también en la evaluación. Y saben ustedes también que hay un elemento muy importante, yo no he destacado en mi intervención, que es esa oficina de evaluación de la cooperación española, que es muy importante porque, les reitero, esto no se trata solo de tener más recursos. Se trata también de gestionarlos mejor y con mayor impacto. Y en ese sentido, pues ese papel claramente del órgano de planificación y de evaluación pues es muy importante. Y un órgano, por cierto, externo a la agencia, ¿eh? Porque a uno no se puede evaluar a sí mismo. Es otro tipo de evaluación, pero lo importante es que la evaluación sea externa. He respondido ya sobre el Consejo Superior de Cooperación, la conferencia sectorial, más o menos. El tema del crecimiento verde, esto es absolutamente fundamental. Hablábamos de crisis. Hay una crisis existencial, que es la crisis climática, y les daba algunos datos de cómo esta crisis está impactando más allá de nuestro planeta en personas concretas, incluso en el crecimiento económico. Habrá quien lo niegue, quien piense que esto es un invento de los globalistas, pero cualquiera que haya trabajado en alguno de los países donde estamos trabajando nosotros se da cuenta de las consecuencias muy reales del cambio climático y de la emergencia climática en donde trabajamos. Está costando vidas, señorías. Las inundaciones en Pakistán mataron a miles de personas, algo perfectamente evitable, porque con una estrategia de adaptación ante esos desafíos climáticos se podían haber ahorrado muchas de estas vidas. Y esa es nuestra tarea también desde la cooperación. No debemos de contraponer el desarrollo humano o el combate a la pobreza a la lucha contra el cambio climático. Son parte de lo mismo. Y les digo, el cambio climático genera pobreza, genera desigualdad, genera marginación, genera hambre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay una pata multilateral, me refería a ello, casi 30 millones este año. Trabajaremos con distintos organismos internacionales. Esto es un bien público global, con lo cual va a haber una parte bilateral. Me refería a ese programa de transición ecológica, dotado este año con 10 millones de euros. Pero es un trabajo que no entiende de fronteras. De nuevo, esto yo creo que es el ejemplo de que la cooperación española hace inversión. Porque que combatamos el cambio climático, ayer mismo mantuve un encuentro con mi homólogo de la Agencia Brasileña de Cooperación, estuvimos hablando de una posible cooperación bilateral en el ámbito del Amazonas, con pueblos indígenas también en lucha contra el cambio climático. Y eso, la preservación del Amazonas, señora Dantas, usted
sabe perfectamente que es bueno no solo para las comunidades que allí viven, el desarrollo económico, por supuesto, de las personas, de los pueblos indígenas y del resto de la población brasileña que allí vive, pero es un tema que nos interesa y que es estratégico, yo diría, para la supervivencia de nuestra especie y, por lo tanto, también para los españoles y para las españolas. Vamos a trabajar también con sociedad civil, cada vez hay más organizaciones que trabajan este ámbito, y yo creo que ahí quiero reconocer que quizás la cooperación española no ha sido todo lo verde que debería, pero vamos dando pasos en esa dirección, ¿no? Con el tema de subvenciones, es un tema más, digamos, técnico en el que podría entrar de nuevo. Lo que se trata aquí es de hacer un entorno menos burocrático, más amigable, adaptado a las realidades de la cooperación. La Ley General de Subvenciones es una ley que está pensada sobre todo para actividades que se realizan en España. Los entornos donde trabajamos son distintos y no quiero decir por esto que vaya a haber un menor control de este tipo de este tipo de fondos, en absoluto. Al contrario, yo diría, un control más adaptado allá donde está el riesgo. No es lo mismo hacer cooperación en Níger que hacer cooperación en Argentina. No es lo mismo hacer cooperación en América Latina que hacerla en contextos, por ejemplo, humanitarios. Y tenemos que adaptar y modular, digamos, esos riesgos a las realidades sobre el terreno. Así que ese es un poco el espíritu de del Real Decreto que estamos preparando y que será parte de una fase de consulta pública, como le decía, en torno del verano aproximadamente. En la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, absolutamente fundamental, vamos a hacer una apuesta muy importante. Este es un ámbito que se adscribe claramente a la agencia en el ámbito de la ley de cooperación, de la ley 1/2023. Y es un ámbito donde también tenemos que hacer más. Yo creo que aquí hay un papel protagonista que también está recogido en la ley, más en el ámbito el ámbito de lo local, lo más cercano a los ciudadanos, el ámbito autonómico también, que son quienes tienen las competencias en materia de educación. Es verdad que la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, en fin, que tiene distintos términos, yo creo que en Euskadi lo llaman educación para la transformación social, estamos hablando de lo mismo, va más allá de la educación formal, y todos tenemos que hacer y nosotros tenemos que hacer. Como primer paso este año, les digo que la convocatoria de proyectos de este año, que está dotada con 45 millones y que supone un incremento muy, muy notable, cercano al superior al 40% comparado con hace un año, ¿no? En dos años hemos incrementado un 50%, va a tener reservado un 6% para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. En el ámbito del voluntariado, bueno, la ley nos ascribe, tenemos que hacer un registro de voluntarios. Creo que es muy importante, señorías, que distingamos en el ámbito de la cooperación entre el trabajo del personal, y usted lo ha hecho, señora Dantas, pero déjeme que aproveche este momento para mandar un mensaje importante. La cooperación necesita de profesionales. En España tenemos una gran tradición en el ámbito de la solidaridad internacional, en muchos casos transmitido a través de la caridad cristiana y del trabajo que hacen órdenes religiosas, pero necesitamos profesionales bien remunerados, expertos en sus ámbitos, necesitamos profesionales de todo tipo, gente que llegue a la cooperación al principio de su carrera profesional o más adelante, y eso requiere buenos sueldos, buenas condiciones laborales, condiciones laborales además que redundarán también en no perder a muchas mujeres, francamente, porque hay una dimensión de género en esto, que son expulsadas de nuestro trabajo de cooperación pues por las condiciones muchas veces difíciles y complicadas desde el punto de vista de la conciliación y otros elementos. Y el personal joven cooperante, me refería a la recuperación que se ha hecho desde los últimos dos años de esas becas de jóvenes cooperantes, que es digamos un instrumento de cantera. Queremos construir una escalera, señorías, tanto para personal funcionario, tiene un papel fundamental en la gestión de la agencia, como para personal laboral, para expertos en cooperación, que vayan encontrando una carrera profesional satisfactoria, que empiecen, como hemos empezado todos en este mundo, ¿no? Trabajando pues en un proyecto, con una beca o con unas prácticas, y que poco a poco vayan escalando en el sistema, y además que sea un sistema más poroso, que permita la transferencia entre la ECID y las ONGs, el sector privado también. Yo me he referido en mi intervención, yo creo que estamos haciendo una apuesta muy clara por las alianzas del sector con el sector privado. Yo pienso que hay grandes y pequeñas empresas españolas que están haciendo una apuesta por la sostenibilidad y que tienen departamentos de sostenibilidad muy importantes, fundaciones empresariales, etcétera. Yo creo que en eso
afortunadamente me parece que todos estamos mucho más abiertos de espíritu, unos y otros, para trabajar en cooperación. Me preguntaba por esa cuestión que usted decía más ideológica sobre el tema de control de fronteras, el pacto de migración y asilo. Señora Dantas, comprenderá que eso a mí me excede un poco, en el sentido de que no forma parte de mis competencias. Usted entenderá que hay un Ministerio del Interior al que le corresponde gestionar la cuestión de las fronteras. Las fronteras existen, señora Dantas. No veo muy realista pensar en un mundo sin fronteras. Hay un Ministerio de Migraciones que gestiona el fenómeno migratorio. Por nuestra parte, nuestra aportación es esa visión de la migración como un elemento y un factor de desarrollo, algo que tenemos muy en cuenta en nuestras actividades. Yo sí le puedo decir que el planteamiento que tiene el Gobierno de España en materia migratoria me parece que es un planteamiento omnicomprensivo, un planteamiento de un fenómeno que es complejo, que tiene unas partes desde las que trabajamos, incluso desde cooperación, en la lucha contra la trata de personas, la trata de seres humanos, la trata de mujeres en particular. Pero los movimientos migratorios sabemos que son grandes momentos de oportunidades de desarrollo para los países de origen, para los países de tránsito y para los países de destino. Y eso es nuestro trabajo, al que nosotros nos dedicamos, a maximizar esos beneficios del fenómeno migratorio, a trabajar también la cuestión de las causas profundas. No es la aspiración de la cooperación, es que la migración no sea una obligación. Ese es nuestro trabajo. Y de algunos proyectos que no son proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible en el sentido de la ley 1/2023 y que por lo tanto exceden, creo que no solo del ámbito de mi competencia, sino creo que también del perímetro de esta comisión. Yo le diré que nosotros tenemos muchos proyectos donde trabajamos causas profundas en lugares como Senegal, donde estamos trabajando con el gobierno y con la sociedad civil en este ámbito, pero en lugares distantes, para que no le estoy hablando de un país, digamos, más próximo geográficamente a nosotros, pero le puedo hablar también de Centroamérica, donde estamos apoyando el MIRPS, ese mecanismo digamos de solidaridad con los desplazados, o también la crisis migratoria venezolana, donde hemos comprometido 100 millones de euros y donde estamos, francamente, yo he visitado algunos de estos proyectos de migrantes venezolanos que están en unas condiciones, francamente, en Brasil, pero en Colombia también, que están en unas condiciones realmente complicadas. Y tenemos, y si pudiera ponerle un punto neurálgico de lo que representa la cooperación española, estamos muy activos en la zona del Darién, que es, como saben, es esa zona boscosa entre Colombia y Panamá, que es en estos momentos uno de los grandes centros neurálgicos de los movimientos migratorios mundiales y donde la cooperación española está muy presente desde el punto de vista humanitario. Señor Sánchez del Real, yo le agradezco, me he llevado aquí un cumplido por la acción humanitaria que desarrolla la cooperación española, lo cual, francamente, le agradezco al grupo parlamentario Vox. No lo agradezco en nombre propio, lo agradezco en nombre de estas personas. Yo he tenido ocasión de viajar con el personal del START, hay profesionales magníficos. Hemos colaborado, y no lo dije en mi intervención, pero creo que es justo decirlo, en esa intervención humanitaria hubo una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Defensa y con los infantes de Marina que estaban desplegados en la zona, que visitaron el hospital, estuvieron aprovisionando el hospital. Y la verdad que es un esfuerzo y me alegro, señor Sánchez del Real, que siendo ustedes el único grupo parlamentario que no ha votado esta ley, sí por lo menos, digamos, compartan las líneas estratégicas de la acción humanitaria española, o por lo menos compartan que estamos haciendo un buen trabajo. Yo, de nuevo, me felicito, no por mí personalmente, ni por el ministro o la secretaria de Estado, sino por el trabajo de esos actores humanitarios. Hablaba usted de mi comparecencia. El Grupo Parlamentario Popular se ha referido a ella. Y, bueno, usted ha dicho que los grupos de la derecha, entiendo que se refería también al Grupo Popular. No sé, usted ha dicho los grupos de la derecha. Que hablaban de mí, que tenía que haber venido antes. Es verdad, he comparecido cuando he comparecido. Por cierto, quiero decir una cosa. La señora Gázquez tiene razón. Son 21 meses. Entienda que el resto de los datos son buenos, pero este es el único que no ha revisado mi equipo y, por lo tanto, yo mismo he hecho un mal cálculo de cuánto tiempo llevo aquí. Quizás porque han pasado muchas cosas, pues comprenderá que se me ha pasado el tiempo volando.
Pero es verdad que esta es mi primera comparecencia. Es verdad que he podido venir antes. Si alguien cree que eso es una falta de respeto al Parlamento, yo pido disculpas porque en absoluto, creo que lo he demostrado personalmente, que falta de respeto a este Parlamento y a la labor de ustedes, ninguna. Si esto se puede interpretar así, ahí tienen mis disculpas. Pero sí debo decirles que el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en esta comisión y la secretaria de Estado ha comparecido 3 veces. Nosotros somos un equipo. Señor Sánchez del Real, si mis superiores vienen aquí, le están también dando un peso importante a lo que estamos diciendo. No olviden tampoco que la secretaria de Estado de Cooperación, la señora Cancela, es presidenta de la ECID. Y cuando ella habla, habla de la ECID tanto o más de lo que pueda hablar yo. Entonces, esas comparecencias se han producido a un rango superior del mío. Yo he entendido que tiene poco sentido que el ministro, la secretaria de Estado y yo vengamos a contarles lo mismo. Hemos estado bastante ocupados, señor Sánchez del Real, sé que ustedes menos, pero nosotros hemos estado ocupados tratando de hacer la ley de cooperación con el resto de grupos parlamentarios que han mostrado disposición para hacerlo. Usted habla de la ayuda humanitaria versus la cooperación. Creo que, por aclarar conceptos, cuando hablamos de crisis no hablamos únicamente de crisis humanitaria. Yo he hablado de la crisis climática, que es una crisis que tiene consecuencias humanitarias, pero es una crisis también. Y la crisis de Ucrania está dando una crisis de inseguridad alimentaria que no es solo humanitaria. Señor Sánchez del Real, he dedicado mi intervención mucho a las crisis, porque lamentablemente es el contexto en el que estamos. Pero no he centrado mi intervención en la acción humanitaria. Y, en fin, lo bueno de estar aquí es que ustedes podrán leerla y verán que he hablado de proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible. Y también decirle que las dos cosas van de la mano. Nosotros somos una agencia única y en eso también es un ámbito del que yo no sé si es un motivo de orgullo, pero nos hace únicos como España, es tener una agencia de cooperación, que es agencia humanitaria y de cooperación en la misma casa. Eso nos da un poderío muy importante porque nos permite alinear el largo plazo de la cooperación con el corto tradicionalmente de las crisis humanitarias, pero, señor Sánchez del Real, cada vez más los actores humanitarios están pensando en el largo plazo y haciendo resiliencia, y los actores de cooperación están pensando también en la fragilidad. Es lo que se denomina nexo humanitario, paz-desarrollo, en el que España tiene un papel de liderazgo también en el ámbito de la diplomacia humanitaria. Y luego me preguntaba, citaba algunas actividades de nuestros centros culturales y cursos a las que pensaba inscribirse. Ha mencionado alguna sobre machismo, sobre derechos humanos de las personas LGTBI. Yo creo que son, en fin, cursos interesantes. Los centros culturales de la cooperación española hacen cooperación cultural. Y usted ha citado esas actividades. Podría citarles otros cientos de actividades que hacen esos centros sobre otras problemáticas distintas, también de cooperación, los derechos humanos, la diversidad lingüística. Son también lugares donde se hace promoción de la cultura española. Se ofrecen esos espacios para creadores que representan pues a nuestro país y lo mejor de nuestro país. Esas actividades no las ha citado, no sé si porque le interesan menos o no sé muy bien por qué. De todos modos, esas cuestiones que me ha parecido en su intervención, quizás le he entendido mal, señor Sánchez del Real, que lo hacía con un poco de sorna, ¿no? Estábamos hablando de derechos de las personas LGTBI, estábamos hablando de personas, de mujeres, en fin, nada más y nada menos que el 50% de la humanidad. Es verdad que yo he leído en algún medio de prensa, incluso se cuestionaba un curso sobre la participación de las mujeres en carreras STEM, que son las carreras de ciencia, tecnología e ingeniería. Pues no, francamente, a mí me parece un tema bastante relevante, porque las mujeres están infrarrepresentadas y yo creo que sería bueno, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de la humanidad. Y yo creo que estos estamos hablando de cosas serias, francamente, cuando hablamos de los derechos de las personas LGTBI en los 76 países donde la homosexualidad está prohibida. O estamos hablando de la vulneración de los derechos que tienen de las personas que tienen una determinada orientación sexual en donde sufren violencia e incluso muertes por ello. No voy a citar países concretos, pero algunos de los donde usted los ha citado hay casos de persecución muy importantes. Y nuestros centros culturales, que entenderá también que tienen una libertad de programación, porque, en fin, esto es cultura. La cultura es lo contrario de la censura. Trabajan sobre temas que son relevantes en los países donde están.
Señora Gázquez, muchas gracias. El aprecio personal que usted me tiene es mutuo, como sabe. Le he dado la razón sobre los meses en los que llevo en el cargo. Espero que el lapsus no sea el titular de esta comparecencia. Muchas gracias por mi futuro profesional. El día que deje de estar aquí, que ocurrirá algún día, estaré en otro sitio. He hecho mi carrera en el mundo de la cooperación y a ella volveré pues, cuando se acabe esto, que está siendo una experiencia muy, muy enriquecedora. Y gracias también por su labor de control al Gobierno, por supuesto que yo respeto. Me ha sorprendido, eso sí, que usted decía que el texto de la ley era menos sectario el que entró que el que salió. Y me ha preocupado un poco porque ustedes empezaron votando que no, luego absteniéndose y luego votando que sí a la ley, de lo cual yo me felicito y creo que hemos trabajado precisamente para que eso fuera así. Pero uno pensaría que si el texto se convierte en más sectario según avanza en la tramitación, pues pensaría más bien lo contrario, ¿no? Lo de los plazos, yo se lo he comentado, usted ya quería ver resultados, hay algunos resultados concretos que ya estamos viendo, he mencionado algunos en mi intervención. La reforma va a tardar tiempo, señorías, yo también en eso creo que tenemos que... Esta reforma va a durar, va a exceder al periodo de esta legislatura, no cabe ninguna duda, y yo espero que con este espíritu de pacto de Estado esta reforma sea duradera en el tiempo, y probablemente esto en algunos ámbitos tardemos años en verlos, pero creo que hay ya realizaciones concretas, y le daba una idea a otros diputados de los plazos, ¿no? Y me hablaba de la necesidad de informar a la Cámara más allá de las comparecencias. Y yo, en ese sentido, miren, me ha dado una idea. Yo, en algún momento, les convocaremos a ustedes para que vengan a la ECI. Yo creo que esto se ha hecho en el pasado, para conocer a los diferentes equipos y a las distintas actividades. Estaremos encantados de acogerles y de enseñarles la actividad de la agencia y que conozcan, más allá de los responsables políticos que estamos de paso, como usted misma decía, que conozcan a los profesionales de la cooperación, como los conocieron en Senegal. Hablaba de la palabra feminista. Yo, en fin, la palabra feminista no solo no me plantea ningún problema, sino es que forma parte de la ley 1/2023 que ustedes han votado. Cuando habla entre los principios de la cooperación se dice la igualdad de género promovida desde un enfoque feminista. No pasa nada. Yo creo que es una palabra que lo único que quiere decir es que debe haber igualdad entre hombres y mujeres. No me parece que sea una palabra de la que ni en la cooperación ni en general debamos de huir, ¿no? Las mujeres en Irán. Bueno, Irán no aparece. Señora Gázquez, yo comparto la preocupación también. Irán no aparece porque no es un país de cooperación nuestro. Es verdad que sí hemos dado... Les hablaba de la donación de vacunas en Irán. Para refugiados afganos lo hemos hecho. Yo creo que ha habido pronunciamientos claros del Ministerio de Asuntos Exteriores, del propio ministro, en fin, de distintos miembros del Gobierno sobre la situación en Irán. No puedo sino sumarme a ellos y a su preocupación por la condición de las mujeres en Irán. Lo que sí es de nuestra responsabilidad es lo que ocurre en Afganistán, y ahí estamos todavía más preocupados, si cabe, con la situación de las mujeres. Sobre la democracia, me decían que tienen ustedes mucho interés y que qué estamos haciendo. Bueno, lo decía en mi exposición, acabamos de lanzar un programa Democracia para hablar de democracia con todos los países de América Latina. Queremos hablar de democracia con todos ellos. La democracia, desde nuestro punto de vista, está amenazada en todo el mundo, y aquí... y con todo el respeto a los padres de nuestra Constitución, no se trata solo de contar la experiencia de nuestra transición democrática, de la cual personalmente yo me siento muy orgulloso, sino de, ante estos desafíos y problemas que tiene la democracia, ¿no?, críticas, cuestionamientos, muchos legítimos, pues ver cómo podemos mejorarla entre todos. Y esto es lo que estamos haciendo con este programa, que va, les decía, va a trabajar con defensores de derechos humanos, periodistas, etcétera, que va a reforzar actores que refuerzan a la democracia, pues... entidades que se dedican a trabajar la desinformación, los derechos en el ámbito digital, y luego la cuestión de los pactos. Y hoy estamos aquí hablando en el contexto de un pacto de Estado de cooperación, pero estamos hablando también del diálogo social o de las cuestiones tributarias, ¿no?, donde creo que España, de fiscalidad, ¿no?, el desarrollo tiene que financiarse, y eso requiere pues que muchos países tengan también que movilizar sus recursos. El ámbito del Sahel. Por supuesto, estamos haciendo muchísimo en el Sahel. De hecho, la ley de cooperación lo convierte en región claramente, específicamente prioritaria. Son muchos los proyectos y programas que estamos desarrollando allí. Compartimos la preocupación sobre la situación geoestratégica, que
no le digo que desde la cooperación estemos tratando de resolver ante ello, pero somos muy conscientes de ella y, por supuesto, de la necesidad de que España y la Unión Europea tenga una presencia efectiva allí. Y lo que nosotros estamos haciendo en cooperación, en parte, es también asegurar la presencia del Estado sobre el territorio y la provisión de servicios básicos, y que estos países, digamos, tengan un desarrollo sostenible. Me preguntaba por los gastos de algunas actividades culturales alrededor de... Ah, y por cierto, me he leído el orden del día, pero entenderán que reservé mi intervención inicial para contarles aquello de lo que yo venía a hablar. Y estoy, creo, respondiendo, y si no es así, por favor, lo haré en la última intervención, a las preguntas que ustedes tenían planteado. Soy muy consciente del orden del día que tenía por delante. Los gastos de algunas actividades culturales en el entorno del 40 aniversario de la membresía de la participación de España en la OTAN. Bueno, verá, es que el presupuesto de la ECID tiene en realidad dos líneas. Una, que es la de ayuda al desarrollo, la de cooperación para el desarrollo sostenible, digamos, el dinero de la OD, el 07, y otra para actividades de cultura, en el ámbito de la promoción cultural, 143 y 144 en la jerga presupuestaria. Bueno, esas actividades se han financiado con cargo a la actividad cultural de la ECID. El mismo bote de dinero, por entenderme, que es el que financia la programación cultural que tienen las embajadas de España en lugares como Francia o como Estados Unidos. Y usted entenderá que no estamos utilizando el dinero de la cooperación para el desarrollo sostenible para eso. Y me preguntaba también por el proyecto de este famoso proyecto que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Es verdad que, en fin, el nombre invita a las preguntas. Quizás los nombres, a veces en los proyectos de cooperación, les debo confesar que, en fin, yo soy el primero que con los equipos muchas veces les digo, intentemos poner nombres que se entiendan en una única línea. A veces no es el caso y entiendo la necesidad de explicarlos. Este es un proyecto que estamos haciendo en Etiopía, que es un país, uno de los primeros productores de café del mundo, donde se emplean a más de 30 millones de personas en el sector del café, el 70% de las cuales son mujeres, pues a ganar mayor valor añadido en la cadena de producción de café y hacerlo también de una manera sostenible medioambientalmente. Yo, señoría, creo que es el tipo de proyectos que tenemos que hacer precisamente, ¿no? Que son buenos para la prosperidad, generan oportunidades económicas, el desarrollo de Etiopía y del sector del café, son buenos para la equidad, en este caso al ese 70% de mujeres que trabajan en el sector del café, y son buenos también para, digamos, la sostenibilidad medioambiental. Debo decirle, además, que aquí no trabajamos solos. De hecho, es un proyecto financiado al 90% por la Unión Europea. Es un proyecto de cooperación delegada en un 90%, y además estamos trabajando, muy bonito también, con entidades cafeteras de Colombia y de Guatemala, que están transfiriendo su conocimiento a Etiopía, y eso lo está haciendo la cooperación española. Así que estamos muy orgullosos de este proyecto y de muchos otros. Señora Gorospe, eskerrik asko también y gracias por sus palabras y por sus preguntas. Usted me hablaba de esta comisión, la Comisión de Asuntos Exteriores. Bueno, yo creo que lo importante, la ley se ha aprobado y la discusión se ha mantenido en el ámbito de los portavoces de cooperación. Hemos hablado mucho de cooperación, eso es lo que yo puedo decirle. Me preguntaba también por la estrategia de acción humanitaria de la... perdón, disculpe. La estrategia de acción humanitaria, la estrategia de diplomacia humanitaria de España. Ha venido a explicarla el ministro de Asuntos Exteriores. Ustedes saben que no solo hacemos acción humanitaria, estamos presentes en los grandes debates y en los foros globales. Y en ese sentido es una estrategia que ha sido ampliamente participada, se ha hablado con actores de la sociedad civil. Es una estrategia que nos sitúa donde siempre hemos estado, defendiendo determinadas prioridades, como por ejemplo la protección de los trabajadores sanitarios, de los trabajadores del sector sanitario en emergencias, la educación en emergencias también, los principios humanitarios de neutralidad, de imparcialidad, etcétera, que usted conoce. Somos uno de los primeros países en dotarnos de esta estrategia de diplomacia humanitaria. Otros países hacen diplomacia humanitaria, pero no tienen esa visión estratégica de la que nos estamos dotando en España, y saben que la estrategia va a estar acompañada de un plan de acción que se elaborará en los próximos 6 meses. La ECID, como entidad gestora de la
de la acción humanitaria que se realiza en la Administración General del Estado y coordinadora un poco de la, acción humanitaria, pues estará muy pendiente y estaremos muy encargados de la implementación de esta estrategia. Conozco muy bien el modelo de y respeto y admiro y el modelo de cooperación vasco y el papel de la en la Kidetza y el trabajo que hacen con organizaciones, sobre todo con la sociedad civil. Euskadi es uno de los territorios de España, hay muchos otros, pero Euskadi yo creo que es un modelo de esa permeabilidad clara, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil, pues que hace que esto, digamos, vaya acompañado por la sociedad civil. Y por supuesto que no solo la la conozco y la respeto, sino que además creo que es un modelo con el que queremos colaborar más, queremos hacer más cosas juntos. He hablado ya del cronograma, la dinámica de trabajo será de participación, señora Gorospe, y en concreto, en relación con la delegada, los fondos, los foros internacionales, lo que creo que corresponde es utilizar la conferencia sectorial que se va a crear. Ese es el espacio que se ha creado de cogobernanza del sistema de cooperación en este ámbito, y yo creo que vamos a esperar a que se constituya esta comisión, pero ese diálogo permanente, yo viajo, me reúno periódicamente con los directores de cooperación, los directores de las agencias autonómicas, sobre temas de mucho detalle. Estamos trabajando en ese convenio humanitario donde no está Euskadi, nos gustaría que estuviera, pero no está. Esa labor continúa, ¿no? Me preguntaba una reflexión sobre lo humanitario, ¿no? ¿Cómo podemos abarcar? Efectivamente, tenemos un grave problema y no puede ser, aunque quizás ese sea el modelo que algún portavoz ha planteado aquí, que las agencias de cooperación nos centremos únicamente en lo humanitario, porque entonces nos convertiríamos únicamente en bomberos. Y nuestro papel no es solo ser bomberos, sino cuidar del bosque y evitar que se produzcan los incendios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Invertir mucho más en prevención. En el ámbito de climático es fundamental. Muchas de las crisis a las que hemos debido dar respuesta vía de emergencias son crisis, fenómenos climáticos a los que hay una reflexión en el ámbito de la financiación climática, cómo podemos asegurar mejor, cómo podemos invertir en adaptación climática en estos países para que cuando ocurra, me refería a ello, las inundaciones de Pakistán, no perezcan tantas personas, en fin, las ciudades estén mejor planificadas, etcétera. Y luego está la cuestión del nexo al que me refería, humanitaria, paz y desarrollo, que es fundamental. Y ese ya le anticipo que será una de las prioridades en el ámbito de la reflexión que vamos a tener con las agencias de cooperación y humanitarias europeas para ver cómo podemos poner esto en práctica. Porque efectivamente nos vemos desbordados, señorías, todas las agencias de cooperación, ante las necesidades que tenemos, y necesitamos aclarar quién hace qué y cómo podemos trabajar mejor en el corto y en el largo plazo, porque es que el corto y el largo empiezan en el mismo momento. Me preguntaba usted por nuestro trabajo en el ámbito de los campamentos de población saharaui. Yo lo dije en mi intervención, somos el primer donante bilateral, seguiremos siendo el primer donante bilateral. Desde que está este gobierno, los fondos atribuidos por la ECID a los campamentos se han incrementado. En 2018, 5,6 millones, en 2021 ya eran 7,6 y en 2022 fueron 8,3. Y como les anunciaba para el resto de contextos, en el 2023 se incrementarán también en campamentos saharauis. Y seguiremos trabajando los dos sectores en los que hemos venido trabajando y que pensamos que además en este contexto son los más prioritarios en un contexto como ese. Nosotros no, créanme, la acción humanitaria, trabajamos de acuerdo con los principios humanitarios en base a las necesidades. No hay más criterio que ese, y hay tres elementos, ¿no? Inseguridad alimentaria, saben, es España ha venido apoyando a la Cruz Roja, por un lado, y al PMA, y lo seguiremos haciendo en el ámbito de la alimentación, en un contexto donde se han incrementado los precios de los alimentos. Trabajaremos también en el ámbito de la salud, que es el otro gran sector, y hemos incorporado recientemente el de la educación en emergencias, para estar pendientes de la cuestión de educación. Y la estrategia de salud global es un proceso pues que está en estos momentos liderando el Ministerio de Asuntos Exteriores con el Ministerio de Sanidad. Nosotros hemos proporcionado insumos a esa estrategia. Está en preparación, no tengo el cronograma exacto de cuándo verá la luz, pero he visto borradores, creo que es una buena estrategia y de nuevo nos puede colocar pues también como un referente en un ámbito, como les decía, donde España tiene mucho que decir, el de la salud, sin duda. Si pensamos en lo que podemos hacer como país o el referente que podemos, y aquí un papel fundamental de las comunidades autónomas, que tiene transferida la competencia. Lo he dicho en mi intervención, los profesionales del START
son profesionales de Osakidetza y del resto de servicios de salud de las comunidades autónomas. Y, señora Guijarro, muchas gracias por su intervención. Muchas gracias por mucho más que por su intervención. Resalto ese enfoque que usted mencionaba de la necesidad de trabajar en derechos humanos. Ese es uno de los principios que está en esta ley, que son universales y son los derechos de todas las personas. Son los derechos, y ese enfoque de derechos humanos requiere también atender a aquellos colectivos que sufren una vulneración específica. Y aquí estamos hablando, pues, obviamente, de las mujeres, de la mitad de la humanidad en la mayor parte de los países donde trabajamos, pero también de personas con discapacidad, de pueblos indígenas, afrodescendientes, etcétera. Y muchas gracias también por esa, recordar esa frase de sumar potencialidades, porque eso es lo que queremos. O sea, esta ley no, y eso lo hemos discutido largamente, me parece, no centraliza nada. Aquí todo el mundo tiene que cooperar. Lo que necesitamos es trabajar de manera más coordinada. Cada uno tocará su instrumento. Euskadi tocará el violín, Cataluña tocará el tambor, Andalucía la guitarra. Lo que nosotros queremos es que no desafinemos, y no por un prurito centralista de ningún tipo, sino porque es la lógica de eficacia de la ayuda la que nos interpela a todos para trabajar conjuntamente y de manera coherente con ese principio de coherencia al que usted se ha referido. Y yo sé que usted tiene, en fin, como persona que ha trabajado en el mundo de la cooperación, un especial interés y un especial cariño por la situación de nuestros cooperantes. Me he referido a ello. La cuestión de las indemnizaciones está recogida en la ley, la han aprobado ustedes, señorías, la han aprobado ustedes, la equiparación de los cooperantes a nuestros militares, que no merecen menos, pero nuestros cooperantes tampoco, en este tipo de situaciones. Y créanme que esa es, desde luego, el espíritu de la persona, del Estatuto de las Personas Cooperantes, donde tenemos todos que hacer un esfuerzo. Yo se lo he dicho, la agencia, y no quiero, también quiero ser claro, no quiero que vean en mi intervención ningún tono triunfalista. La cooperación española tiene muchos achaques, todavía mucho tiempo, y me he referido a ello. Tenemos que seguir mejorando. Este es claramente uno de ellos. Necesitamos mejorar las condiciones en las que trabaja nuestra gente. Mis colegas y compañeros y compañeras de la ECID, pero también los cooperantes en terreno, de ONGs, etcétera. Y eso va a requerir un esfuerzo colectivo. Si estamos incrementando los fondos de cooperación, es en parte para que esos fondos se traduzcan en una mejora de las condiciones. Concluyo esta ronda, espero no haber sido demasiado largo. Creo que he respondido a casi todo, pero si hay alguien que siente que no he respondido, dispuestos, por supuesto, a enviarle la información a la mesa y a la presidencia de la comisión. Muchas gracias. Perdón, presidenta, por extenderme. Nada, muchísimas gracias, señor Leis, y por supuesto muchas gracias también por tratar de centrarse y responder todas las preguntas, que no han sido pocas, que le han formulado. Aún así, lo agradecemos y, por supuesto, cogemos ese ofrecimiento de que cualquier cuestión que entienda, aunque sea posterior y que ha quedado por responder, nos pueda trasladar para darle traslado a las distintas portavocías. Bien, pasaríamos en este momento a lo que sería el turno de réplica de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, con una salvedad, y es que, como les decía antes, en este caso el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, por coincidencia, no ha tenido la oportunidad, y les propongo que permitamos que pueda tener 5 minutos en esta segunda y única intervención que tendría. Si no hay inconveniente al respecto, siguiendo el turno habitual, pues entonces iríamos, pues, a lo que serían los turnos ordinarios. Y en primer lugar, puesto que el grupo EAJ-PNV no hará uso, pasaríamos, por tanto, al grupo parlamentario plural, la señora Illamola. Sí, muchas gracias. Yo, muy, muy brevemente, y lo lamento si le hago alguna pregunta que usted ha contestado en el turno, porque he pedido información de lo que ha dicho y me llegan dos cosas distintas. Entonces, por eso se lo plantearé, ¿vale? Y ya después me bajaré toda la respuesta. Lo lamento, es lo que nos pasa cuando somos pocos. Una es en relación al Estatuto de Cooperante, la cuestión de las víctimas, que me dicen que no lo ha contestado, ¿vale? Si me lo puede aclarar. Luego hay una segunda cuestión en relación a la cooperación delegada. Si ha dicho alguna cosa, pero yo le digo, por una parte alguien me dice que sí que ha dicho, por otra me dicen que no ha dicho. Entonces, no, como no me queda claro lo que ha dicho o lo que no, yo se lo pregunto porque sabe que es una de mis obsesiones. Y le añado una nueva cuestión. Y es que la semana pasada, en los Spring Meetings, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, se puso sobre la mesa la cooperación y se habló
muchísimo de la necesidad de que los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, etcétera, inviertan mucho en educación, que inviertan mucho en sanidad, pero también se dijo que estos países tienen que pagar la deuda. Entonces, una cosa y las tres cosas juntas, desde nuestro punto de vista, es totalmente incompatible, porque los fondos que tienen son los que son y no da para todo. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la postura del Gobierno de España, dónde se encuentra, en qué se debe priorizar la educación, qué recomienda que prioricen estos países, la educación, invertir en sanidad, que también es necesario, o en pagar la deuda. Allí hubo distintas propuestas, pero no quedó nada claro en ningún aspecto. Entonces, si nos puede aclarar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yamola. A continuación, por el Grupo Republicano, tiene la palabra la señora Dantas. Gracias, presidenta. En los tres minutos que me quedan, intentaré ser muy, muy, muy rápida. Dos preguntas así, directas, señor Leis. ¿Qué hará AECID para evitar otra masacre en Melilla como la del día 24 de junio del año pasado? Lo digo porque hace poco en Italia, todo lo que dijo el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, sobre migraciones, iba muy, muy en sintonía con el neofascismo italiano de su querida Georgia. Me gustaría mucho saber lo que hará AECID. Y otra cosa que no me sale de la cabeza, señor Leis, desde el año pasado, ¿por qué AECID pagó el 40 aniversario del ingreso en la OTAN? Es que no me sale de la cabeza. ¿Qué tiene que ver, de verdad? ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué tiene que ver la OTAN con los principios de AECID? Le hago unas preguntas sobre este informe. El informe La Acción Humanitaria 2021-2022, más allá de la guerra de Ucrania, del Instituto de Estudios sobre los Conflictos y Acción Humanitaria y Médicos Sin Frontera. Primero, ¿cómo piensa la AECID cumplir el derecho internacional humanitario? Segundo, hay que dejar de supeditar la acción humanitaria a otros objetivos, dejar de considerarla un medio o instrumento para conseguir otros objetivos, sino que se debería contemplar como un fin en sí y no condicionado. ¿Cómo lo hará AECID? La tercera pregunta es que la acción humanitaria se enfrenta a una creciente tendencia a la criminalización, porque los Estados deben aclarar y reafirmar su compromiso de proteger a los heridos y enfermos y a quienes los atienden. ¿Piensa AECID asegurar el acceso humanitario a las poblaciones de forma segura y sin condicionantes? Sobre la respuesta humanitaria en crisis migratorias, la pregunta es, ¿cómo compaginará AECID la nueva ley de cooperación, que toca mucho los derechos humanos, con la política antimigrante del Pacto Europeo de Migración y Asilo, ahora que tendremos la presidencia europea, que es un pacto antirrefugiados, incluso antirrefugiados menores de edad, que está UNICEF con este pacto, madre mía? Y para acabar, sobre Brasil, mi país, ya que ha tocado el tema usted, cualquier proyecto, obviamente, de cooperación entre Brasil y España que toque los biomas brasileños, no solo la floresta amazónica. Brasil está lleno de biomas, es un país continental, solo somos 27 estados, es una república federativa, solo en uno de ellos cabe toda España, Bahía. Entonces, son muchos biomas, debe ser basado en la solidaridad, en la igualdad, en la sostenibilidad, etc. Y por cierto, y acabo, presidenta, ya sé que no es la ley de cooperación, no es artículo de la ley, pero le comento que ahora mismo, desde Europa, hay una opacidad inmensa sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y no debe de ninguna manera ser ratificado si no se mejoran, sobre todo, todo lo relativo a
la defensa y garantía de los derechos humanos, los pueblos indígenas de Brasil, los biomas brasileños, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su comparecencia, señor Leis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Dantas. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Leis, se trabajó mucho porque se incorporasen medidas que dejasen claro el compromiso transversal de la cooperación española con la protección y la defensa de las mujeres, las niñas y las adolescentes, la infancia en general, el colectivo LGTBI y las personas con diversidad funcional. Desde nuestro grupo mostramos satisfacción con la mención que se introdujo respecto a los pueblos indígenas, pues al principio no quedaba claro que pudiesen dar su consentimiento libre, informado y previo sobre las acciones que les afectaron. En el marco de partenariados públicos privados, se consiguió que se incluyese una referencia al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, particularmente cuando se materialicen a través de la contratación pública. Satisfechos con mejora y refuerzo de toda la parte que tiene que ver con la coherencia de políticas, a la espera de otras legislaciones que llegarán posteriormente a este Congreso, como la Ley de Debida Diligencia y otras que creemos que van en la línea de este compromiso cooperación española de respetar los derechos humanos de las poblaciones que viven en los territorios donde se haga cooperación, que se refuercen y cumplan. Para nosotros eran elementos centrales que creemos que finalmente han quedado recogidos en la ley. Creemos que es un logro por el trabajo realizado principalmente por parte de la coordinadora, pero estamos satisfechos porque se clarifique el papel que tiene la coordinadora de ONGD dentro de la gobernanza del sistema, así como el de las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es un avance cualitativo respecto de lo que venía reflejado en la ley anterior. Pues, ¿qué es lo que quedaría? Pues la vocación de la ley, tal y como se ha expresado en múltiples ocasiones, es que permanezca en el tiempo y se establezca un nuevo marco de la cooperación al desarrollo sostenible y la solidaridad global, tal y como indica su nombre. Por ello, la propia ley establece en todo su articulado una serie de cuestiones que se desarrollarán reglamentariamente y, en concreto, en la disposición final tercera relativa al desarrollo reglamentario, habilitando al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, diste las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en la ley dentro de un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor, para que disten cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias, en concreto en lo relativo al Fondo Español para el Desarrollo Sostenible, fondo carente de personalidad jurídica, la composición, organización y funciones de los órganos de coordinación y consulta del artículo 27, Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Estatuto de las Personas Cooperantes, la normativa de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. En concreto, los trámites de consulta pública previa para la elaboración del Real Decreto por el que se desarrolla el Fondo Español de Desarrollo Sostenible, del Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de las Personas Cooperantes y del Real Decreto por el que se regula el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Seguridad Global, ya se han cerrado, estando ahora mismo abierto el trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto del Real Decreto por el que se regulan las subvenciones y ayudas de la cooperación para el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Las preguntas serían: ¿se han recibido muchas aportaciones en estos trámites? ¿Cómo las valoran? ¿Las van a tener en cuenta? ¿Y si van a hacer algún encuentro con entidades en relación con estos trámites? Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, don Antón. Hombre, no se me enfade, que esto es su comparecencia que nos había pedido usted, pero además es que son las comparecencias que le habíamos pedido hace 2 años y hace un año, y dice usted que algunos no trabajan. Mire, algunos de aquí yo creo que hasta rezan, dan en la fe, incluso deseando que algunos no demos tanto la lata como la damos. Incluso algunos de sus asesores, seguro que ya le vamos conociendo el tono y casi les podemos poner nombre. Hombre, no se me ponga fantástico. Lo que sí puedo decirle es que es fijo discontinuo en constitucionalismo, porque usted no ha venido a comparecer a la función de control parlamentario, que lo dice, no lo digo yo, lo dice el artículo 66 de la Constitución, y eso es un hecho objetivo, y no entraré en esas disquisiciones. Un detalle sobre el tema del desarrollo de la ley.
la ley que se ha presentado y nosotros nos hemos opuesto y que también les hemos hecho trabajar, y uno de los argumentos era que les hacíamos trabajar mucho y que es esto de presentar enmiendas a la totalidad, etcétera, etcétera. Oiga, pues tanto Real Decreto a posteriori, el Real Decreto que yo recuerde tiene una necesidad de urgente necesidad, ¿no? De urgencia, en algunos casos, salvo el desarrollo. Pero yo creo que es importante que se concentren ustedes, que nosotros no estamos de acuerdo con la ley, pero una vez es ley, hágase. ¿De acuerdo? Nosotros somos muy respetuosos. ¿Ha dicho usted una cosa con respecto a nuestra posición? No, no. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber un equilibrio distinto. Nosotros no hemos dicho que no tenga que haber cooperación. Yo lo que he dicho es que habiendo 100 millones para ayuda humanitaria y 900 para cooperación para el desarrollo, oiga, y si ofende que yo saque una lista de una serie de cursos y fiestas que se han celebrado bajo la marca España, oiga, pues el que se ofenda será ustedes. Yo me he limitado a leer los títulos, allá cada uno con las interpretaciones que le dan. Y luego, volviendo al filibusterismo. Mire, es filibusterismo político, además de manual, el coger y asaltarse un punto del orden del día. Porque usted venía también para comparecer sobre el tema de un escándalo que ha salpicado a una oficina muy concreta, a un OTC, que es la de Panamá, que llevamos persiguiendo, que les hemos tenido que llevar a los tribunales para que ustedes contesten, que llevo, se lo he recordado en la anterior comparecencia, que usted ha tenido su segunda intervención y no ha hablado de este tema, podría decir, exterior, día, una carretera secundaria, Panamá. Esto es lo que usted ha contestado. Podría pasar una bala de paja y varias ovejas y varios elefantes, que aquí no ha hablado usted de los papeles de Panamá, que ustedes no contestan, que les tenemos que llevar a los tribunales. Mire, al principio pensábamos que era un error, pero dos años después lo que empezamos a pensar es que en algo, una institución que maneja 100 millones de euros, debería, la cifra, 1.000, debería tener muchísimo más control. No estamos sospechando usted, que además ha venido a posteriori, ni de los anteriores secretarios de Estado y responsables de AECID, pero es que no nos contestan. ¿Entiende usted que es sospechosísimo que, incluso teniendo una comparecencia de hace un año y preguntas de hace dos años que les tenemos que ir a los tribunales, no nos cuente ni lo que ha pasado el 27 de octubre en el Tribunal de Cuentas con respecto a ese caso, y que tampoco nos diga, una vez venimos aquí no trabajando, porque se lo decimos todas las veces a todos los comparecientes, no trabajamos nada, pero ustedes tampoco contestan? Y sobre todo, ¿qué medidas han tomado para que esto no se vuelva a repetir? Que estamos hablando de 5 millones, que es un porcentaje muy relevante de lo que usted ha dicho, que eran 10 millones, que era la ayuda humanitaria en un año. Es una barbaridad lo que se ha perdido y no nos dan contestación. Repito, su comparecencia era para eso y no ha contestado. Gracias. Gracias, señor Sánchez del Real. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Gázquez. Gracias, presidenta. Gracias, director. Solo varias cositas. El PP habla por sí mismo. No hace falta que nos conteste en grupo, no me hace falta que me conteste con Podemos, ni que me conteste con el PSOE ni con Vox. Es decir, no diga que contesta a grupos, ¿no? A nosotros hablamos por nosotros mismos y nos contesta a nosotros mismos. La fecha, no me cabía ninguna duda que usted le iba a ver. Vamos, lo que me ocupó extrañeza fue la discusión sobre esto, no por usted. Votamos que no, luego sí, porque votamos que no a la ponencia, al informe de ponencia. Después sabe que, y porque tuvimos conversaciones nosotros, se mejoró en comisión y se mejoró en pleno y se mejoró todavía en el Senado. Igualdad entre hombres y mujeres, bueno, es que no cabe ni ninguna duda ni esto. Irán sabemos que no es país prioritario, pero tampoco lo es Ucrania, estamos colaborando. Me refiero que necesitamos, pues bueno, en Irán y Afganistán, pues seguir trabajando ahí. La OTAN. Y sigo diciendo lo mismo, es decir, entendemos que tenía que haber sido desde el Ministerio de Defensa, encantados, por supuesto, de pertenecer a la OTAN. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esta organización, que es de paz. Afortunadamente nos ha mantenido en paz durante muchas décadas, pero bueno, no, nos extraña que tenga que ser la ECID cuando en teoría tiene otras motivaciones. Y seguimos diciendo lo mismo, casi vimos como un guiño del señor Sánchez cuando decía que sobraba el Ministerio de Defensa ya en el año 2014. Luego pasó a postularse de presidente de la OTAN, ya cambió el tema. El empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica, pues si el nombre efectivamente es poco afortunado. Tampoco el empoderamiento femenino, a lo mejor es que las mujeres fueran ingenieros, no fueran, es decir, a lo mejor el empoderamiento lo llevo un poco más allá, una realización de la mujer todavía, me da igual de ingeniero, me ha entendido usted perfectamente. Me refiero que no es sencillamente alabar su labor en el sector primario cuando a lo mejor pueden desarrollarse en el secundario o en el terciario. Darles la oportunidad de que elijan, que es lo que no tienen ahora mismo en Etiopía. En Etiopía no tienen posibilidad de elegir, tienen que ir al primario. A lo mejor muchas deciden quedarse en el primario, pero otras deciden ir al secundario o al terciario. Ese es el tema que nosotros consideramos empoderar a la mujer, dar la libertad para elegir su destino. La implementación de la ley, pues evidentemente nos parece que los plazos todavía están ahí, lo que hemos dicho, que pueden ser más lentos. El papel que va a tener la cooperación española
en la presidencia española de la Unión Europea. No sabemos exactamente, lo ha mencionado, pero no nos ha quedado claro, una cumbre, una reunión de directores, pero bueno, ya que tenemos que promocionar a España y una marca España que podemos hacer a través de la cooperación, pues quisiéramos verlo. La cooperación financiera, la ha mencionado, pero sigue siendo el gran desastre, el 0% de ejecución en FOMPROD, ya sabemos que no depende de usted, pero bueno, que la cooperación financiera sigue siendo un lastre y no vemos que, al menos en los meses que lleva la ley, se haya visto nada. Y por último, la crisis alimentaria, que ha citado efectivamente. Creo que tendremos que trabajar en infraestructuras hidráulicas, precisamente las que el Gobierno niega en España. Al menos vamos a ver si las somos capaces de hacerlas en el exterior y podamos tener, darle oportunidades a la agricultura, ya que en España se las quitamos, que hagamos infraestructuras hidráulicas y hídricas para dárselas en el exterior. Gracias. Muchas gracias, señora Gázquez. A continuación y en último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guijarro. Pues un apunte primero. El feminismo es empoderante per se. Y además, las feministas occidentales no marcamos el ritmo de los procesos de las mujeres feministas en África. Y cada país tiene su contexto, su ritmo y sus procesos. Yo quería preguntarle al director un par de cosas muy rápidamente. Sabe que es mi obsesión, lo ha dicho él, el Estatuto de la Persona Cooperante. Sí me gustaría dejárselo en el tapete y para que luego en los próximos trabajos lo tengan siempre en cuenta, ¿no? Yo creo que ahí tendría que estar todo el tema de viajes, el tema de seguros sanitarios en terreno, el tema de sus familias, las condiciones de seguridad de cada persona dependiendo del contexto, usted lo sabe también muy bien, el tema de sueldos, cotizaciones, las vueltas aquí, la atención psicológica para personas que han vivido contextos humanitarios muy complejos. Bueno, todo esto yo se lo dejo ahí en el tapete a usted y a su equipo porque sé que están trabajando en ello y me gustaría que todo esto estuviera contemplado en el Estatuto de la Persona del Cooperante. Otra cuestión que a mí me parece fundamental y que sí le pediría un poco a ver cómo va la cosa, además ahora que estamos justo a puertas de elecciones, la cooperación municipal, ¿no? Nos llega bastante ahí sobre ese asunto, se ha avanzado en la ley, lo sabemos, pero sí que creemos que todavía queda ahí un recorrido importante para que se pueda hacer cooperación al desarrollo desde los municipios. También las diputaciones forales, pero tienen otro tipo de estatus diferente. Y otra cuestión, y ya termino, es todo el asunto de. Usted lo ha nombrado también, porque para nosotras también es muy importante la educación para la transformación social. Yo soy vasca y por eso lo digo así. En contextos no mediáticos, que ustedes ya llevan trabajando tiempo en el Ministerio, pero es fundamental, porque si no, volvemos a eso que decía la diputada Gorospe, que se lleva estudiando en cooperación al desarrollo y en humanitaria desde hace más de 20 años, que se llama el efecto CNN, ¿no? Y esto no podrá ser así. Yo creo que ahí la Administración Pública tiene que impulsar procesos muy fuertes de sensibilización, de educación para la ciudadanía global en contextos no mediáticos, porque ahí es donde nuestra chavalería, nuestra gente joven, y los que no son tan jóvenes también, los que no somos tan jóvenes también, tenemos que aprender que las crisis globales no dependen solo de los intereses de las agencias informativas que fundamentalmente, además, lo saben, están situadas en Europa. Y por lo demás, muchas gracias. Insisto, nuestro grupo parlamentario se ofrece a seguir trabajando en todas estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, señora Guijarro. Finalizadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, le trasladaremos de nuevo la palabra a don Antón Leis García y únicamente diciendo que esto será la finalización de esta parte de la comparecencia y después comenzaremos con la pregunta que tiene registrado el Grupo Popular. Sin más dilación, y eso sí, ya que se me ha trasladado, le traslado también las disculpas de aquellas portavocías que han debido marcharse y lamentablemente no pueden escuchar sus turnos de réplica. Sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Voy a intentar responder a las preguntas. Algunas cosas sí había dicho. Yo creo que de las dos personas que hablaron con la señora Yamola, una tenía razón y otra no. Víctimas en el ámbito del Estatuto del Cooperante, me refería a la disposición final de la ley que ya establece la equiparación de las personas cooperantes que fallecen en estos contextos. Hablaba específicamente del caso que a todos nos conmovió de María Hernández, de la trabajadora de Médicos Sin Fronteras y sus dos colaboradores, en este caso etíopes.
Está equiparado, la ECID va a hacer, de hecho va a implementar esa disposición de la ley, creando un mecanismo de acreditación para estas personas para tenerlas, digamos, controladas, ¿no? Saber dónde están. Y me refería también al seguro de la ECID, que tiene donde participan la mayor parte de las ONGs españolas, que tienen que cubre los riesgos en situaciones de conflicto también. En el ámbito de la cooperación delegada, me he referido a ella. Creo que vamos y podemos hacer más, mucho más también con la cooperación de las comunidades autónomas. Las conversaciones con la Agencia Catalana de Cooperación, los responsables de la cooperación catalana, y se lo decía también a la señora Gorospe, voluntad total para trabajar en proyectos. De nuevo, esto de la cooperación delegada no deja de ser más que el origen de los fondos. Son fondos de la Unión Europea, pero, digamos, son fondos que tienen que alimentar nuestros proyectos y programas de cooperación, y tenemos muchos puntos en común con los trabajos que hace la Agencia Catalana de la Agencia Catalana de Cooperación y también la Agencia Vasca y el resto de agencias, la Agencia Andaluza, en fin, todas las agencias de las comunidades autónomas, y vamos a explorar todas las oportunidades para hacer cooperación delegada. Me hacía una pregunta muy interesante sobre el tema de la deuda, la financiación, las discusiones que está habiendo que hubo en las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Efectivamente, el mundo, una de las consecuencias de estas crisis es que los países salen con un alto nivel de endeudamiento. Hay un gran nivel de países, sobre todo países menos adelantados, que están en un nivel de estrés de deuda muy grande. Hay países también de renta media, muchos países de América Latina con los que trabajamos regularmente, que tienen dificultades, tienen unos niveles de deuda muy elevados para hacer frente a las crisis que vienen y a las que vendrán. Y eso amerita una reflexión, y yo creo que esa reflexión es la que se está produciendo en el ámbito del Banco Mundial, por ejemplo. Se ha propuesto un nuevo presidente, va a haber un nuevo liderazgo en el Banco Mundial, se habla de la posibilidad de hacer más en algunos de estos desafíos globales, como la financiación climática. Se necesita más financiación para el desarrollo, no cabe ninguna duda. Yo les daba el dato en la intervención, 3,9 billones de dólares de déficit de financiación de los ODS, eso quiere decir para hacer clima, para hacer eliminación del hambre, etcétera, y solo 200.000 millones de AOD, de ayuda al desarrollo. Necesitamos más. Necesitamos al sector privado, necesitamos probablemente generar incentivos en los mercados financieros para que haya más financiación ESG, Environmental Social Governance, y necesitaremos apalancar recursos de donde sea. También le digo, movilización de recursos domésticos. Los países tienen que generar más recursos tributarios, algunos de ellos, ¿no? Países de renta media, para poder financiar estas transiciones, la digital, la verde, la social, que van a ser costosas, que son inversiones y que redundan en el beneficio de la ciudadanía, pero que son costosas, ¿no? Señora Dantas, me vuelve a preguntar por la cuestión migratoria. Yo le reitero, me pregunta qué hará la ECID para evitar situaciones en el ámbito migratorio. Pues lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, invertir en que la migración sea una opción, que la gente no se vea obligada a migrar, que el migre, que no sea realmente una obligación para buscar una vida mejor, y todo el trabajo que hacemos en países origen de migración están pensados en ese sentido. Y de hecho nuestros programas en el norte de África, Oriente Medio, y también en África subsahariana, tienen un componente muy importante de oportunidades económicas, generación de empleo y de juventud, precisamente para que estas personas jóvenes migrantes tengan la opción de trabajar en su país y de tener una vida satisfactoria para ellos y para sus familias. Me preguntaban de nuevo y también la señora Gázquez, por el 40 aniversario de la OTAN. De nuevo, no se ha utilizado dinero de cooperación. La ECID tiene asignadas dentro de sus competencias la cultura española, la promoción de la cultura española, toda la acción cultural exterior de España. Trabajamos con todas nuestras embajadas, la embajada en Londres, la embajada en Rusia, la embajada en Alemania, y es con el cargo de estos fondos que se ha financiado, de nuevo, por favor, no la cumbre de la OTAN, sino unas actividades culturales, un concierto concretamente en el 40 aniversario de la OTAN. No solo es perfectamente lógico, es que somos la entidad. ¿Usted cree que tiene que financiarlo el Ministerio de Defensa? Bueno, podría financiarlo el Ministerio de Defensa, pero es que entra dentro de nuestras funciones, de verdad. Ni un euro de cooperación para el desarrollo sostenible se ha ido a financiar esta actividad, que por cierto, algunos de ustedes habrán estado, pero fue un concierto fantástico. La acción humanitaria, fin en sí mismo, absolutamente
de acuerdo. España tiene una acción humanitaria modélica, se lo digo, y todos los portavoces parlamentarios, incluso el señor Sánchez del Real, que ha sido más crítico en otros aspectos, coincidía en esto. Tenemos una muy buena acción humanitaria, una acción que seguía por los principios humanitarios, neutralidad, imparcialidad, etcétera. Les doy solo un ejemplo. Siria y Turquía, hemos repartido nuestra contribución financiera a partes iguales entre los dos contextos. Y saben que la relación política o la relación bilateral que tiene España con un país y con el otro no es la misma. Porque España, nuestra acción humanitaria, y de eso podemos sentirnos todos orgullosos, no hace distinciones entre víctimas. Está donde se la necesita, como decía en mi intervención. El tema del acceso humanitario, por cierto, fundamental y forma parte de la estrategia de diplomacia humanitaria. Es una de las cuestiones que cada vez hay menos acceso humanitario. Los trabajadores humanitarios, me refería a las trabajadoras humanitarias en Afganistán, que no pueden trabajar, y eso significa que es muy difícil trabajar con las niñas y con las mujeres, porque en la cultura afgana determinado tipo de actividades pues no pueden hacerlas los hombres, ¿no? Por ejemplo, trabajo médico con mujeres. Brasil y España, absolutamente, hay unas oportunidades yo creo que muy buenas. De cooperación bilateral, regional y multilateral con un país que nos alegramos que esté de vuelta en la escena multilateral y de cooperación y con quienes pues vamos a discutir distintas opciones. El señor García Nieto nos hablaba de algunas de las mejoras que se introdujeron en la ley de cooperación a propuesta del Grupo Confederal de Unidas Podemos, las cuales estamos muy agradecidos, se lo he agradecido a todos. Esta ley ha salido de aquí mejor de lo que entró y eso es fantástico, no solo mejor porque haya tenido un mayor consenso, que por supuesto, sino porque la calidad de la ley, se han incorporado distintas dimensiones y digamos Unidas Podemos ha contribuido desde luego a ella. Nos preguntaba si va a haber encuentros con las entidades. Por supuesto, el mismo espíritu de participación que hemos seguido con la ley, vamos a hacerlo con los reales decretos y va a haber proceso de consultas. Al que me he referido, en fin, en los próximos meses lo habrá, haremos realmente un esfuerzo, ¿eh? Este es un sector donde se dialoga mucho, por eso les digo que los plazos vamos a cumplirlos, vamos a hacer todo lo posible por cumplirlos, pero no queremos sacrificar ese diálogo de calidad y si se tarda una semana más, se tarda una semana más, pero preferimos que esto sea participado y compartido. Señor Sánchez del Real, yo me tengo que disculpar porque efectivamente en mis notas se me olvidó Panamá y usted se va a pensar que ha sido un olvido conveniente, pero ahora le voy a decir alguna cosa. Usted habla de los papeles de Panamá. Yo creo que los papeles de Panamá son otra cosa. Es más el tema de los que... Sí, eso es un titular, en fin, que han buscado ustedes, los millones de Panamá. Bueno, decirle, señor Sánchez del Real, es un caso aislado, del cual la ECID, la cooperación española, es perjudicado. Y es un caso donde se están desplegando todas las acciones posibles para recuperar los fondos y depurar las responsabilidades. De hecho, ustedes me preguntaban por un informe de la comisión, ese es lo que figuraba en el orden del día, era un informe de la División de Control del Ministerio de Exteriores. Ese informe que ustedes tienen demuestra claramente lo que le estoy diciendo, que se ha, desde el momento en el que se ha detectado un problema, se ha actuado en consecuencia. Hemos sido transparentes, señoría, respondiendo cuantas preguntas han formulado, sabiendo de nuevo, y yo creo que usted no lo pone en cuestión por su intervención, y me alegro de ello, que somos parte, digamos, perjudicada en algo que ha ocurrido y que desde luego es un hecho lamentable y que nos preocupa. Tenemos que dejar actuar a la justicia y a los órganos competentes. Le diré, por supuesto, que hemos tomado medidas de control, bastantes medidas de control. Arqueos y circularizaciones bancarias, sorpresivos a todas las unidades de cooperación en el exterior, una mayor formación en gestión económico-financiera, un mayor peso de las competencias y méritos en capacidades de gestión de cajero pagador en las baremaciones de los puestos de personal directivo en el exterior. Queremos crear puestos de jefe de administración en las oficinas de cooperación, ocupados por personal funcionario, y esto es una medida que se inscribe dentro de la reforma de la ECID, que estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Necesitamos el estatuto y el contrato de gestión, por eso les digo, a veces las cosas siguen su procedimiento, pero sí queremos crear estos puestos de jefe de administración que pensamos que van a reforzar la gestión económico-financiera. Le aseguro, le garantizo, la gestión de los fondos públicos es una prioridad absoluta para nosotros, para la cooperación española. No, en eso no hay ninguna diferencia entre ustedes y lo que yo estoy planteando. Y hemos estamos implantando una nueva
aplicación de gestión presupuestaria, Soraya 2, en las oficinas de Acción Exterior. Se han tomado medidas para que esto no se produzca. Lo que sí, señor Sánchez del Real, sí les pediría es que no utilicemos esta situación, que de nuevo, aislada y de la que la ECID es perjudicada, para estigmatizar a la cooperación o a sus trabajadores. Tenemos una de las cooperaciones más profesionales y más sólidas del mundo y me gustaría que eso, digamos, que no se utilice este hecho puntual para trasladar un mensaje de duda sobre lo que es nuestra cooperación. Pero sí, le reitero de verdad mis disculpas porque quería haberlo abordado en mi segunda intervención y con mi letra no lo he hecho. No me va a creer en esto, pero le garantizo que es así. Usted también me decía que era fijo discontinuo esto de constitucionalismo. Bueno, permítame decirle que tampoco usted en constitucionalismo está muy bien porque los reales decretos no tienen que pasar por esta Cámara. Son reales decretos reglamentarios que desarrollan la ley. No pensamos hacer nada por decreto ley, no se preocupen. Y respecto a lo humanitario, yo le he dado la cifra, es verdad que hablar de cifras siempre genera confusión, ¿no? He hablado de 110 millones de partida este año. Pero la cifra será superior, porque vienen luego las convocatorias humanitarias, hay necesidades adicionales. Le doy una cifra proporcional, más o menos, de los últimos años. La acción humanitaria está representando alrededor del 20% de lo que hacemos. Yo creo que es una cifra razonable, de lo que hace la ECID. Saben ustedes que en la ley de cooperación estamos hablando de que se haga al menos el 10. Ahí vamos a necesitar a otros actores. Tengo algunas dudas sobre si estamos computando bien, por ejemplo, alrededor de un tercio de la OD española es dinero, digamos, que se envía a Bruselas. Y, bueno, algo de ese dinero va a acción humanitaria comunitaria. Entonces, tenemos que llegar a ese cero, a ese 10%, y ahí, señor Sánchez del Real, yo estoy de acuerdo, tenemos que reforzar nuestra acción humanitaria. En la ECID estamos haciendo el 20%. Creo que es importante. Y bueno, ese peso tampoco puede ser tan grande, de nuevo, para que nos convirtamos en bomberos y dejemos de cuidar el bosque, ¿no? Cuanto más invirtamos en cooperación y en prevención, menos tendremos que volver a desplegar el hospital, a repartir ayuda alimentaria, etcétera, ¿eh? Señora Gázquez, efectivamente, Ucrania no es país prioritario, lo es ahora en el ámbito humanitario, este año lo hemos añadido, como decía, como contexto humanitario priorizado. Claro, la diferencia es que en Ucrania sí podemos intervenir en el ámbito, de nuevo, humanitario, y este año vamos a empezar en reconstrucción. En Irán me permitirán, pero no tenemos capacidad de actuar dentro del país. Lo que hay es un esfuerzo diplomático que ustedes conocen y al que yo me remitía, pues, por colocar la situación de las mujeres iraníes en el debate. Sobre el concierto, ya lo he dicho, lo hemos financiado nosotros, pero es que entra dentro claramente de nuestras funciones y de responsabilidades. Completamente de acuerdo con usted, las mujeres tienen que tener opciones profesionales. En este ámbito, pues en un país con una economía fundamentalmente agraria, nos parece que es la manera de empezar. Ojalá veamos dentro de no mucho tiempo muchas mujeres etíopes ingenieras y en las carreras STEM, que, como le digo, parecía que era un tema. No lo ha dicho ninguno de ustedes, pero lo he leído en un artículo de prensa, ¿no?, en alguna de las actividades que organizaban nuestros centros culturales. El papel de España en la presidencia de la Unión Europea, la secretaria de Estado en su última intervención explicó cuáles serían nuestras prioridades. Lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de la ECID es hacer esta reunión de nuevo, un poco para lo que comentaba con el señor Sánchez del Real. Ver qué hace la acción humanitaria, qué hace el desarrollo, cómo nos organizamos, cómo incorporamos ese enfoque de nexo, porque el mundo está en llamas y, francamente, estamos todos sobrepasados. Pero vamos a hablar de igualdad de género, vamos a hablar del equipo Europa, vamos a hablar también del desarrollo en transición, que es una agenda muy latinoamericana. Yo lo digo también mucho, esta ley que hemos aprobado es una ley muy iberoamericana. Se basa mucho en lo que ha aprendido la cooperación en 40 años de cooperación con América Latina y Caribe. Usted me hablaba del 0% de ejecución del FONPRODE. A ver, esto es un tema muy técnico y yo probablemente no consiga explicarlo muy bien. Pero el FONPRODE es un fondo sin personalidad jurídica, es una línea financiera, es dinero que se usa o no se usa. Y si no se usa, no es que se pierda. El 0% en ejecución obedece a que, como el FONPRODE, el cómputo de la DOD se hace en función de lo que uno presta por lo que uno recibe. El FONPRODE tuvo un gran volumen de operaciones en un momento y nos están reembolsando muchos préstamos. Entonces,
estamos haciendo actividades, está creciendo la actividad. Yo le hablaba de las cifras de aprobación, que este año han sido las mejores junto con las del 2020, alrededor de 200 millones de euros. Pero como esos reembolsos son muy importantes y como entre medias, señora Gaz, perdóneme, pero durante la época del gobierno del Partido Popular se puso un freno absoluto a esto, pues lo que ocurre es que lo que prestamos se compensa por lo que recibimos y al final el neto es cero. Pero no quiere decir que no se use. De todos modos, no hago ningún discurso triunfalista. Este es un ámbito de mejora y yo creo que esto, yo le agradezco también el interés al Grupo Parlamentario Popular en el caso de en las negociaciones, porque esto es un tema que ustedes colocaron en la agenda, se hicieron algunas enmiendas propuestas por el Partido Popular y créanme que es un ámbito donde tenemos que mejorar porque vamos tarde, necesitamos mejorar nuestro modelo de cooperación financiera. Y, señora Guijarro, en el ámbito del Estatuto del Cooperante, todo lo que usted mencionaba va a estar ahí, el tema de los viajes, los seguros, las condiciones de seguridad muy importantes. Nosotros invertimos en seguridad en la agencia 3-4 millones de euros aproximadamente anual en seguridad, pero necesitamos que las personas cuando vayan a su casa estén en entornos seguros también. Por eso hemos, en 9 destinos más peligrosos, estamos remunerando la, estamos pagando la vivienda y tenemos que hacerlo sin ninguna duda. Eso va a estar en el Estatuto del Cooperante. Esa es la voluntad, desde luego, del Gobierno preparando este Real Decreto. Muy importante también lo que mencionaba sobre la cooperación municipal. Este es un ámbito donde, bueno, hay 8.000 ayuntamientos en España, la ECID es una única agencia, no vamos a desarrollar plataformas de trabajo con cada uno de los 8.000 ayuntamientos de España y por eso trabajamos con socios. Con Focos este año tenemos una línea de financiación, una subvención nominativa en los presupuestos generales del Estado para cofinanciar conjuntamente proyectos en el ámbito municipal. Y además, estoy de acuerdo con usted completamente. El otro día, el lunes, estuve en Burgos y saludé un rato al alcalde de Burgos y hablamos de la importancia que tienen pues determinados sectores, gestión de residuos, gestores que gestionan los ayuntamientos. Así que absolutamente fundamental. Vamos a trabajar con Confocos y tenemos que hacer seguramente mucho más. De hecho, en ese nuevo organigrama de la agencia o ese nuevo modelo de agencia, a mí me gustaría reforzar las capacidades que tengamos para gestionar la cooperación descentralizada. Gestionar, en fin, la relación y la alianza con la cooperación descentralizada. Y luego la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, absolutamente fundamental. Estamos hablando de valores, no valores excéntricos ni ideología, Estamos hablando de los valores constitucionales que nos inspiran a todos, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho. Así que, desde luego, vamos a hacer un esfuerzo. Yo le comentaba en la convocatoria de proyectos este año, pero tenemos que hacer todos, sin duda, mucho más. Yo veo también que los presupuestos, también les digo, creo que las comunidades autónomas están incrementando sus presupuestos de cooperación en general, la cooperación local, también en el ámbito de la EPD, y yo creo que eso se está generando un buen clima. También creo, de nuevo, gracias a ustedes por la aprobación de esta ley en España, un nuevo buen momento de la cooperación. Creo que he respondido a todos. En algunos casos lo he hecho a lo mejor a destiempo y de verdad disculpen porque mi letra no es muy buena, pero sí quería concluir como empecé. Yo, para mí es un honor estar hoy aquí compareciendo ante ustedes. Créanme que me lo tomo muy en serio. Tratado de darles información. Les tomo la palabra, si les parece bien, en fechas futuras convocaremos alguna reunión en la agencia para responder algunas dudas más técnicas. Yo no soy muchas veces la persona más, puede haber dudas muy concretas que le puedan responder pues la gente, mis compañeros y compañeras que están trabajando diariamente en esto, pero sí quiero agradecerles pues el voto de confianza que los representantes de la soberanía popular han dado a la cooperación española con esta ley, incluso aquellos que no han votado la ley, señor Sánchez del Real. Yo le agradezco el interés a todos ustedes, el buen tono también, este espacio que hemos conseguido generar para la cooperación y desde luego decirles que en la ECID sus 800 trabajadores estamos a su servicio y al servicio de todos los españoles para canalizar pues esa solidaridad y construir un mundo un poquito más justo y un poquito más sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Leis. Me permitirán que, sin más dilación, pasemos a esta segunda parte que corresponde a la contestación de la pregunta que, en este caso, ha formulado por parte del Grupo Popular la señora Gázquez Collado. Permítanme también recordar
y en este caso no tanto a la señora Gázquez, que además ya ha demostrado una extraordinaria generosidad en este punto, sino especialmente al gobierno, que anteriormente no tenía tiempo, que aquí sí que existen unos tiempos tasados también para el compareciente, a razón de en un primer turno de pregunta y respuesta 5 minutos y en un segundo turno 3 minutos. Así que, sin más dilación, señora Gázquez, tiene usted la palabra. Gracias. Efectivamente, presidenta, lo hemos reducido entre la letrada y yo, y lo cual agradecemos probablemente a ambos porque, bueno, la pregunta está relativamente descontextualizada, relativamente, es decir, nuestra presidencia de esta red europea de agencias de desarrollo fue de mayo del 19 a junio del 20, por supuesto usted ni estaba por entonces en esta responsabilidad, y bueno, y el objetivo en teoría de específico de este mandato, como estaba escrito en la página web del Ministerio, era un incremento de la visibilidad, el reconocimiento de la cooperación española y de la agencia en particular a nivel europeo. Bien. Pero con todo esto, siguiendo y recordando el artículo este 66.2 de la Constitución del control, no puede ser que pasen 3 años, porque ahora sí que ha sido 3 años. Esta pregunta fue registrada el 8 de mayo, en el boletín apareció el 20 de mayo del 2020. Es decir, que es que esto no es normal que se conteste con este retraso. Pero bueno, lo nuestro, como siempre, y ya lo hemos puesto de manifiesto en alguna otra intervención y en algún otro foro, es que nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible para demostrar que nuestra cooperación, cuando exportemos ese modelo, vaya a ser lo mejor posible. Entonces, en aquel caso, nuestra pregunta y nuestras dudas surgían porque la gestión en España no se estaba llevando bien de la pandemia. Bueno, y en aquel caso ya era un completo desastre, desconocíamos la mayor parte de lo que pasaba. Y vaya de antemano esta pregunta recordando a todos los fallecidos y acompañando a todos los familiares que lo pasaron tan mal que no se pudieron despedir directamente de sus familiares, no sabían lo que estaba pasando y no lo sabíamos nadie en realidad, ¿no? Pero es cierto que ¿qué hicimos nosotros cuando? Yo solo traslado la pregunta, casi es más del Ministerio de Sanidad, pero bueno, insisto que el hecho de que se conteste con 3 años, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que tenemos una cifra que no conocemos en la realidad. La última que yo puedo tener habla de fallecidos unos 110.000, pero unos, como si un muerto arriba abajo no fuera una barbaridad. Es una barbaridad, es una vida, un proyecto, mucha gente alrededor, ¿no? No sabemos la cifra, con lo cual no sabemos qué estaba haciendo España en ese momento dentro de esta red para exportar lo que estaba sucediendo. No se hizo ninguna auditoría ni nada exhaustivo que nos permitiera, a su vez, en cooperación, decir, este es el sistema ideal, este es el sistema que un país avanzado en sanidad y en teoría en servicios sociales está ejecutando en España, y así tenemos que ayudaros, así tenéis que poder hacerlo vosotros, al menos el know-how y además medios, ¿no? Pues ni una cosa ni otra probablemente hayamos exportado, porque nosotros, ni en servicios sociales, que fue terrible, ni en sanidad, se hizo bien y no hubo ninguna auditoría para decir cómo lo podemos hacer mejor ni cómo podemos exportar y ayudar para que puedan hacer una planificación o puedan tener un sistema posterior. Esa evaluación que se exigió o se pidió para que fuera hecha por técnicos independientes, la eficacia, la transparencia, que también echamos de menos, todo eso que generó la crisis del COVID y que nosotros no actuamos bien, y que sí confiábamos en que si eso llegaba, fueron países más jóvenes, no sabíamos cómo se comportar, fueron países más jóvenes que al final padecieron el COVID de manera muy diferente a la nuestra, que somos países más envejecidos, ¿no? Pero a priori nosotros pensábamos que con un sistema sanitario tan fuerte, porque es muy fuerte afortunadamente, y con una sociedad, bueno, pues que una calidad de vida alta, que no íbamos a sufrirlo tanto como al final lo sufrimos. Pero todo eso, bueno, nos surgía la duda de cómo coordinaba el gobierno y cómo coordinaba desde la cooperación el ayudar tanto en las medidas como nuestro conocimiento, y al final te dabas cuenta que es que no podemos exportar nada porque aquí estaba funcionando todo terriblemente mal. Y por supuesto, pues habrá que hablar de gobernanza o de otros temas que no se dieron. Así que bueno, la pregunta, insisto, bastante descontextualizada, porque hace más de 3 años que nosotros fuimos presidentes de la Agencia Europea, de la Red Europea de Agencias de Desarrollo, pero bueno, sí queríamos saber exactamente qué estábamos aportando a la cooperación y qué planificación, qué organización o qué, bueno, qué tipo de actividades estaban haciendo para ayudar a la gente que en teoría y desde luego en la práctica lo pasó peor que nosotros. Muchas gracias, señora Gázquez. A continuación responde la pregunta el señor Leis. Muchas gracias, señoría. Respondo, yo no era director de la ECID en esos momentos, también me uno a la solidaridad con las víctimas de la COVID-19 y con sus familiares, pero sí creo que, y respondo en nombre del Gobierno, me parece que la respuesta en el ámbito de la cooperación internacional ha sido realmente encomiable.
Es verdad, en aquel momento teníamos esa presidencia de la red de Practitioners Network y de hecho se dedicó gran parte de los esfuerzos a afianzar ese enfoque Equipo Europa que luego ha venido inspirando nuestras actividades, ¿no? Se habló también, y me preguntan ustedes por eso, y voy a dedicar dos líneas, a temas de cultura y desarrollo, que como les decía es uno de los ámbitos más de mayor fortaleza de la cooperación española, y se adoptó una declaración cooperación y cultura en cultura para el desarrollo hacia una transformación sostenible, que yo creo que va dejando marca, ¿no?, de lo que les decía, de hacer la cooperación europea más española. Nosotros somos pues muy europeístas, pero tenemos que dejar también nuestra huella allí, ¿no? Europa significa pues contribuir desde luego lo que nosotros sabemos hacer. Trabajamos también los temas de migración con una perspectiva más holística y más estructural que coyuntural del fenómeno migratorio, y también colocamos obviamente pues las grandes prioridades españolas. Nosotros siempre en todos los foros donde hablamos colocamos la situación de América Latina y Caribe como región de renta media, a veces olvidada en los ámbitos de la cooperación. Pero por responder a la otra subpregunta, digamos, sobre la respuesta a la COVID, yo francamente, de nuevo, y esto antecede mi llegada a la ECID, me parece que la cooperación española ha tenido una respuesta francamente encomiable. No voy a entrar en la gestión doméstica de aquel desafío. Sí que creo que cuando ustedes hicieron una pregunta, la situación comparada era una, y a lo mejor ahora que ha acabado la historia podemos hacer una reflexión más pausada de cómo ha actuado nuestro país ante la pandemia, ¿no? Y cuando digo nuestro país, digo obviamente no solo el gobierno, todas las instituciones, etcétera. Yo creo, francamente, que España no ha sido un mal modelo de gestión de la pandemia, y así desde luego nos lo transmiten países que están interesados en nuestra experiencia. Y le digo, nosotros elaboramos una estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española, y cuando digo conjunta, muy importante, porque se elaboró con las comunidades autónomas, los entes locales y la sociedad civil, con 5 áreas de acción: salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, protección social, reactivación económica. Adquirimos suministros médicos, se hicieron envíos en lugares donde había picos de pandemia, en el ámbito del agua y saneamiento, muy importante por la cuestión de la higiene, en el ámbito de la seguridad alimentaria, como hemos visto, ayudamos a fortalecer los sistemas de protección social, ayudamos a la reactivación económica después de la pandemia. En enero de 2021, como desarrollo de esta estrategia, se publicó el plan de vacunación solidaria, el que le he dicho que ha canalizado más de una vacuna por cada español a otros lugares del mundo, y yo creo que eso nos hace un país mejor, señoría. Cuando España estaba todavía en su proceso de vacunación, empezamos a donar vacunas a países hermanos y amigos en América Latina, por ejemplo, y no saben lo agradecidos que nos están, señorías. La donación de vacunas que ha hecho España durante la pandemia es una de las iniciativas de política exterior más relevantes, ya no digo solo de política de cooperación, para mejorar la imagen de nuestro país y los vínculos de amistad y de solidaridad que tenemos con estos países. Y para esto nos sirve también la cooperación. Yo estuve en la conferencia de donantes para Turquía y el ministro turco que estaba allí estaba muy agradecido de nuestro hospital. O sea, eso también, esta gente, nuestro trabajo, sirve para mejorar la imagen de nuestro país en el exterior, y yo creo que nuestra respuesta ante la pandemia así ha sido, ¿no? Hemos comprometido 175 millones de euros a Gavi y CEPI, que ha sido la principal plataforma internacional en el ámbito de la inmunización contra la COVID-19. Somos el segundo donante en América Latina, el sexto mundial, 64 millones de vacunas, como lo que le decía. En 2021, que es el último dato donde hay cifras disponibles del CAD, de la OCDE, dedicamos a COVID-19, o hacer frente a la COVID-19, 194 millones de euros de la cooperación. Y es muy importante porque las pandemias son un bien público global, o la salud global. Lo que ocurra en estos países nos afecta a nosotros. Hasta que no controlemos esta pandemia en todo el mundo, no vamos a poder vivir más seguro. Y hemos, desde la ECID, como le decía, el año pasado ya ha lanzado un programa de salud global, el año pasado más centrado en COVID, este año quizás un poco menos, porque la crisis va remitiendo afortunadamente en la mayor parte de países donde trabajamos, pero un poco porque hemos aprendido también lecciones de la crisis. Y francamente, usted a lo mejor tiene un juicio severo de cómo afrontó España la crisis, pero yo le puedo decir que los países están muy interesados en cómo afrontamos esa crisis. Hicimos hasta más de 100 teleconferencias con profesionales sanitarios españoles compartiendo experiencia con otros países, y además
ahora nos están preguntando por nuestro modelo sanitario en distintos países, de cómo tenemos un modelo tan eficiente que es capaz de lograr unas tasas de vacunación tan altas en tan poco tiempo. Entonces, no, de nuevo, no es mi tarea aquí defender la gestión del Ministerio de Sanidad o las autoridades sanitarias, pero sí le digo que hay interés en la cooperación en materia de salud, en parte por la experiencia española de gestión de la COVID-19. Muchas gracias, señor Leis. A continuación, un turno de réplica, señora Gázquez. Sí, por supuesto, poner en valor las donaciones de vacunas, tanto ordinarias como extraordinarias, como fue el caso de la COVID. Eso, por supuesto, ponerlo en valor y la gestión, en todo caso, del Ministerio. No va a tener más mínimo reproche por nuestra parte. Y efectivamente hay que controlar el virus fuera, porque somos un mundo global y efectivamente si sigue ahí para todos. Eso sería de tontos. Pero lo que quiero transmitir, e insisto que es que le toca a usted, que no tiene culpa ninguna, es que cuando tratamos de exportar un modelo, tendremos que tener un modelo coherente, bueno, racional y efectivo en nuestro país. Entonces, cuando tratamos de exportar nuestro modelo de cómo se gestionó la crisis, y a mí me gustaría a mí decirlo, yo ya tenía el COVID antes de que se cerrara. Es decir, que yo puedo hablar en primera persona antes de que estuviéramos cerrados y ya estaba con ello. No se ha puesto en marcha una auditoría de lo que ha pasado mal. Eso es fundamental. Es decir, podemos saber, valorar qué es lo que se hizo mal, desde mi punto de vista, probablemente más cosas que usted, pero bueno, con una auditoría al menos sabemos esto funcionó mejor, esto peor, y esto puede mejorarse una vez que sabemos lo que funciona mal. No existió comité de expertos, creo que ni usted ni yo lo somos, es decir, lo que tenía que ser gente que sabe valorar esto y saber cómo se puede afrontar, porque desafortunadamente vuelvo a lo mismo, somos un mundo global y esto nos puede volver a pasar con otro tipo de virus o con otro tipo de enfermedad. Y luego, bueno, pues la cogobernanza, que dejó mucho que desear aquí, exactamente igual. Si queremos ayudar, tendremos que gobernar con los países y digamos que si lo hacemos bien aquí, seremos capaces de hacerlo bien allí. Gracias. Muchas gracias, señora Gázquez. A continuación, también en turno de réplica y en este caso cerrando ya todos los turnos posibles de esta comparecencia, tiene la palabra el señor Leis. Señora Gázquez, yo no, en fin, respeto su opinión, de nuevo excede mis competencias, no voy a entrar yo en ello. Sí le reitero que a nosotros desde luego se nos pregunta por nuestra gestión de la crisis y hubo mucho apoyo de la cooperación, hubo mucha demanda en cómo lo estábamos haciendo. España es referente en cooperación en el ámbito de salud y yo creo que eso es un éxito colectivo de este país, desde el año 86 que tenemos la Ley General de Sanidad. El START es una fantástica iniciativa con colaboración interadministrativa de todas las comunidades autónomas que lo demuestra y yo desde luego estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho. Como tengo algunos minutos, déjenme reiterar, lo hice en mi intervención inicial, el agradecimiento a todos ustedes por el debate franco, las preguntas, la labor que ustedes hacen y de nuevo en nombre de los profesionales de la ECID, a quien agradezco su trabajo diario y su compromiso, les agradezco a ustedes no solo la aprobación de esta ley, sino yo creo que el buen tono y yo creo que el hecho de que en este país se nos abre un periodo muy ilusionante para la cooperación, a pesar de todos los desafíos, porque creo que hay una conciencia reflejada en la unanimidad de esta Cámara y de estos portavoces hoy sobre la importancia que reviste la cooperación y la acción humanitaria en un mundo en crisis como el que estamos. Y yo creo que a mí eso, desde luego, me llena de esperanza y por eso quiero concluir de nuevo agradeciéndoles a todos ustedes, presidenta, señorías, por la reunión de hoy y en general por su interés y por lo que estamos haciendo juntos para poner a la cooperación española a la altura de los desafíos que afronta el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a usted, señor Leis, igual que a todo su equipo y a todo el equipo de la ECI, trabajadores y trabajadoras del mismo. Y sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión, señorías.